Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo te envío al profeta Elías, él hará volver el para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí, yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Caída, Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Pensó a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años. Comió la oruga. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Pensó a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. Caer la tarde, oh
allí aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hacen mal orientar y la otra mitad hacen mal occidental. El mensaje de redención para la gloria gentil del pueblo de Israel. En alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecida Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habladle todas sus maravillas. Después de la caída Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que iría a cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Dios hizo la promesa de redención y vino la simiente que diría a la cabeza de la serpiente. Venció a la muerte para abrir los siete sellos y restituir todos los años que comió la oruga. Vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habladle todas sus maravillas. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hace mal oriental y la otra mitad hace mal occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Habrá luz al caer la tarde, aguas vivas saldrán de Jerusalén. La mitad de ellas hace mal oriental y la otra mitad hace mal occidental. El mensaje de redención para la novia gentil y el pueblo de Israel. Que alabar a Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Bendecida Dios en las congregaciones, vosotros la estirpe de Israel. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habladle todas sus maravillas. Cantadle, cantadle, salmos a él. Habladle todas sus maravillas, cantadle, cantadle, salmos a él, habla de todas sus maravillas. La 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 la. La ira, 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 la ira
la estirpe de Israel. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Él le dijo, si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva. Y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías, aclarando todas las cosas. Venid y ved, los padres son juntándose antes del vuelo. Vengan a ver, una bulla escritural está tomando lugar. Venid, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver los redimidos, siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que le escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Ahora el Cordero ha abierto los 7 sellos solo para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después a su posición original. Venid y ved la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Venid y ved, este es el Mesías aclarando
está tomando lugar. Ven y dime, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al cordero por donde quiera que va. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma quien la va a ver al Mesías. Deseaba saber la verdad sobre la adoración a Dios. Si me pides a mí de beber, yo te daré agua viva y será una fuente de agua en ti que salte para vida eterna. Los que adoran a Dios le adoran en espíritu y en verdad. Ven y vive la palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y vive, este es el lugar. Ven y dime, es el juez supremo revelando su autoridad. Vengan a ver lo redimido. Siguen al cordero por donde quiera que va. Qué gran entendimiento en este tiempo Dios nos dio, revelándonos el misterio de su propósito triple que Él escondió. Toda la plenitud de la Deidad en Cristo se manifestó. Para su novia, para que solo él tenga la preeminencia en ella y después restaurará a su posición original. Palabra de Dios viniendo a darnos libertad. Vengan a ver que aquí el Cordero revelándonos la verdad. Ven y dime, este es el Mesías aclarando todas las cosas. Ven y dime, los patos hoy juntándose ante del vuelo. Escritural está tomando.
tomando lugar. Ven y dime, es el juez supremo revelando su autoridad. Venga a ver, lo redimido. Sigan al cordero, por donde quiera que va. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo les bendiga. Es para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los gloriosos mensajes que Dios nos ha dado. Y también glorioso tiempo que nos ha mandado a vivir en este último tiempo. Vamos a darle gracias para que en esta lectura de esta tarde sea comprensible y que sea del agrado de nuestro Padre Celestial. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este privilegio, Señor, que tú nos das una vez más, Señor, del día a día, de concentrarnos como soldados valientes, oh Padre, soldados de la patria celestial, para la más grande batalla jamás peleada, Señor, estamos viviendo hoy mismo, Señor, es nuestra mente con el Espíritu, Padre. Nuestro profeta Elías, Apocalipsis 17, Malaquías 4:5, se ha dado ejecución, Señor, y esa es la razón y es el motivo por la cual nosotros nos acercamos para lecturar, tener un compañerismo, Señor, para cumplir tu promesa, Señor, de Apocalipsis 10:8-11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente, tribu, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Entonces, en esta tarde, Padre amado, queremos, Señor, de que tú vengas en la cena, Señor, a través del Santo Espíritu, que es tu palabra, Padre. Lo pedimos, Señor, bendice grandemente a cada alma, a cada corazón que estará también lecturando, Señor, que sea comprensible, Señor. Permite que lo hagamos de una manera que podamos entender lo que estamos lecturando, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá, el día 15 de mayo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 83. Dice así: ¿cuánto duró el viaje? Midan cuán lejos está de Palestina, donde el templo fue edificado, hasta donde estaba el palacio de la reina en Sabá, cruzando el desierto de Sahara, y ella no lo cruzó allí en un Cadillac con aire acondicionado. Ella lo cruzó en un camello. Se toman 90 días, 3 meses en el lomo de un camello. Alguna gente no cruza la calle para oírlo. Tenemos automóviles y aeroplanos y todo. Con razón Jesús dijo, ella se levantará en el día del juicio y condenará esta generación.
Ella vino de las partes más lejanas de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Pero uno más grande que Salomón está aquí. Él dijo, seguro que sí. Y uno más grande que Salomón está aquí esta noche. El Espíritu Santo, el mismísimo Dios de Salomón. Uno más grande que Salomón está aquí. ¿Qué hizo ella? Después de cruzar el desierto, ella empezó a viajar de noche porque esos rayos directos de ese sol quemarían la piel de uno. Y ahí iba ella cruzando, con esos camellos, montada allí leyendo esos pergaminos de lo que era Jehová. ¡Amén! En su trayecto el diablo dijo, vale más que regreses. Yo estoy determinada a averiguarlo. ¡Oh, hermano! Bienaventurados son los que ahí iba. Ahora, nosotros vemos que Jehová hace esto. Él apareció en los profetas. Él hizo esto. Esta es su manera. Los profetas profetizaron cosas. Allá está un hombre con ese mismo espíritu de discernimiento. Y si eso obra, yo me daré cuenta. Yo iré para ver y veré si está correcto. Finalmente, ella llegó a la puerta. Párrafo 84. Ahora, ella era diferente de las mujeres de 1961. ¿Ve? Esa versión de ellas. Ellas entran, se sientan por unos cuantos minutos. Si él dice una sola cosa contraria a nuestro sacerdote, nos saldremos enojadas. Eso demuestra que ustedes fueron criadas mal. Eso es correcto. Eso es correcto. Demuestra de qué clase de hogar ustedes salieron. Ven. No, ella fue para quedarse hasta que estuviera satisfecha si eso estaba correcto o incorrecto. Ella lo iba a escudriñar con las escrituras y lo iba a probar y ver si estaba correcto. Ella vino para quedarse hasta ser convencida una y otra vez. Ella levantó su tienda y descargó los camellos y escondió su dinero debajo de los lugares y puso a los guardias alrededor. Y a la mañana siguiente, me la puedo imaginar peinando su cabello, ustedes saben, y lavando sus manos y su cara y poniéndose sus mejores vestidos e irse a la iglesia. Ella se sienta. Y todas las bandas, las trompetas sonaron y la música empezó a tocar antes que el servicio empezara. Y después de un rato salió el pastor Salomón, caminó hacia el púlpito y empezó a hablar. Párrafo 85. Y cuando subió la primera persona, ella dijo, ahora me daré cuenta. Yo sabré exactamente lo que es Jehová, el Dios de ellos. Yo voy a ver si Él obra de esa manera. Él conoce los pensamientos del corazón. Él conoce los secretos de la mente. Así que lo veremos. Yo sé que ese hombre es un hombre. Yo lo veo parado allí. Él tiene ropa puesta. Él solo es un hombre como cualquier otro hombre. Así que veré si ese es Dios dentro de ese hombre. Así que lo primero que sucedió fue una persona cruzando la plataforma hacia el pastor Salomón. Y él dio a saber los secretos que le fueron dados a conocer. Entonces su corazoncito empezó a saltar. Luego, al siguiente día, más fue dicho. Al día siguiente, más fue dicho. Día tras día, y finalmente su tarjeta de oración fue llamada. Y así que quizá no fue de esa manera, pero de todas formas, ustedes saben, pero ella entró en la fila de oración. Ella dijo, ahora veré lo que él dirá cuando llegue a mí. Así que después de un rato camina hacia la plataforma donde él estaba. ¿Cómo está usted? Y la Biblia dice que no hubo una pregunta en su corazón que no la haya sido dada a conocer a Salomón. ¡Amén, hermano! Entonces obró en ella. Párrafo 86. ¿Qué hizo ella? Ella se volteó a la congregación. Yo soy la reina del sur. Yo he oído tocante a este gran don que de vuestro Dios le ha dado, que vuestro Dios le ha dado a este hombre. Y yo sé que él es solo un hombre. Yo estreché su mano. Lo miré. Él es un hombre. Pero hay un espíritu sobre él, pues él no me conocía. Pero Dios le ha revelado a él lo que está en mi corazón. Ella dijo, el Dios de él puede ser mi Dios. Las cosas que yo oí tocante a él son maravillosas. Todas fueron verdaderas y más de lo que yo había escuchado. Debido a que obró en ella, ven, fue su propia experiencia. Más que esto, es más grande que lo que yo había escuchado al respecto. Y ella dijo, bienaventurados son los hombres que están con él continuamente para ver esta cosa obrando. Bienaventurados son los hombres.
Ella nunca iba a adorar a otro Dios, sino a ese Dios, porque ella estaba hambrienta y sedienta. Su corazón había sido saciado. Jesús dijo, ella se parará en el día del juicio y condenará a esta generación de judíos y gentiles, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Oh, desde ese entonces nosotros hemos tenido como 2.500 años de enseñanza y experiencia. Y uno más grande que Salomón está aquí. El Espíritu Santo, Jesucristo en forma de Espíritu, viviendo dentro de su iglesia y cumpliendo la misma cosa que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, mostrando su resurrección a la generación adúltera. Párrafo 87. ¿Qué fue lo que le pasó a ella? ¿Por qué lo dijo de esa manera? Escuchen, amigos, para terminar, de esta forma. Ella había visto algo real. Y cualquier persona de corazón honesto que está mentalmente balanceada y es honesta y sincera, quiere ver algo real. Eso es por lo que el mundo está esperando hoy, no por un montón de teología, no es por algún hombre que pudiera. Jesús nunca dijo, bueno, si yo no hago las enseñanzas de mi padre. Él dijo, si yo no hago las obras de mi padre, entonces no me creéis. Mas si yo hago las obras de mi padre, entonces creed a las obras. Si ustedes no me pueden creer como un hombre, creed a las obras de mi padre que hago. Ven. Ella vino algo real. Ella vio algo real. Ella vio algo, no un montón de credos escritos, sino que ella vio algo real. Eso es lo que la gente quiere ver hoy. La de corazón honesto. Algo que es real. 88. Para terminar, yo digo esto. Todos saben que yo no digo que soy un cazador. A mí sencillamente me gusta cazar. La madre de mi madre provenía de la reserva Chocarí. Mi conversión, desde que yo, el primer dinero que gané fue 25 centavos. Yo compré una trampa de fierro y empecé a usar trampas. Desde ese entonces empecé a hacer eso. Así que a mí me gusta mucho estar solas en el bosque. Yo veo a Dios en el bosque. Subo las montañas, escalo hasta la cumbre de la montaña, observo el amanecer y me paro allí y grito delante de Dios. Hace algún tiempo, allá en Colorado, soy un guía en Colorado. Trabajé en un rancho allá. Un día el ranchero y yo habíamos ido acá a cazar alce. Ya habían llegado y habían ido todos los tipos, así que nosotros fuimos a cazar alce. Fuimos allá a donde los novatos, ¿cómo ustedes los llaman? Che. Coachers no podían ir, así que subimos muy alto y él se fue a otras cadenas de montañas. Y yo no lo veía como para por una semana. Yo até mi caballo de silla, había estado algo, en esa ocasión había sido una época muy seca. Los alces no habían sido forzados a bajar todavía y yo había sido muy alto hasta la línea arbórea. Y empieza a llover y hiela, y luego se empieza a nevar, y luego empieza a llover, y luego el sol brilla. Ustedes saben cómo es en el otoño. Párrafo 89. Yo iba caminando por allí con mis ojos cerrados, diciendo, ¡Gloria a Dios! ¡Tú eres tan grande, Padre! ¡Oh, tú eres tan grande! Muy en lo alto aquí, solo donde no hay gasolina ni cigarrillos. ¡Oh, Dios, con razón, tú puedes vivir aquí arriba! Yo solo iba por allí alabando a Dios. Cuando menos pensé, surgió una pequeña tormenta a lo largo de las montañas y me puse detrás de un árbol. Había allí un derrumbe casi cerca del límite de la vegetación arbórea. Me puse debajo, me puse detrás de ese árbol y me senté allí un ratito y la tormenta sopló muy fuerte. Y yo tenía mi cabeza inclinada así, diciendo, Dios, tú eres maravilloso. Tú eres el Dios de la montaña. Tú eres el Dios del valle. Tú eres Dios cuando estamos pobres. Tú eres Dios cuando estamos ricos. Tú eres Dios cuando estamos enfermos. Tú eres Dios cuando estamos contentos. Tú eres Dios cuando estoy cansado. Tú eres Dios cuando estoy llorando. Tú eres Dios en Dios. Y yo estaba allí. Después de un rato, la tormenta cesó. Miré alrededor y pensé, bueno, alabado el Señor, la tormenta cesó, pero creo que iré ahora a cazar mi alce. Me empecé a ir y de repente miré hacia el oeste, hacia Canadá, en esta dirección. El gran sol había salido en esta provincia y se estaba asomando con su gran ojo a través de las hendiduras de la roca.
Yo miré hacia allá, yo pensé, ¡oh, sí, Jehová! Yo miré hacia atrás y allí había un arco iris, pues las siempre vivas se habían helado. Ustedes saben, y el sol brillando sobre ellas causó que se formara un arco iris a lo largo del valle. Y yo pensé, ¡allí está él! ¡Él está aquí arriba! Su aspecto era semejante a jaspe y a cornalina. Apocalipsis 1, el alfa y la omega, principio y fin, el que es y que era y que ha de venir, la raíz y el linaje de David, la estrella de la mañana, el lirio del valle. ¡Oh, hermanos! Allí estaba él en el arco iris. Yo pensé, ¡oh, Dios! ¡Cuán grande eres tú! Yo pensé, ¡oh, cuán maravilloso! Párrafo 90. Y en ese momento, yo oí a un alce bramar. Chirs, tú sabes lo que quiero decir. Oí ese, uy, así, y pensé, ¡oh, qué cosa! Se perdió en la tormenta. Él estaba bramando al resto de ellos. Yo pensé, allí está él, el abismo, lo indómito llamando. Y un lobo gris empezó a aullar en la colina. Y su compañera le contestó al pie de la montaña. Entonces, hermano, déjeme decirle la parte real, salió de mí. Me quedé allí y lloré como un bebé. Yo dije, ¡oh, Dios, cuán maravilloso! Allí estás tú en el arco iris. Allí estás tú en el bramido del alce. Allí estás tú en el aullido del lobo. Tú eres Dios en todas partes. ¡Oh, cuán hermoso! Yo dije, ¡alabado sea Dios! Y di vueltas y vueltas alrededor del árbol, gritando a voz en cuello. ¡Vale más decirles la verdad a ustedes! ¡Grité, gloria a Dios, aleluya! A mí no me importaba. Cualquiera que grita para que alguien más lo oiga gritar es un hipócrita. No había nadie a 40 millas, a 64 kilómetros de mí. Yo estaba saltando, dando vueltas alrededor del árbol, gritando, ¡aleluya, aleluya, aleluya, alabado sea Dios! Yo podía ver a Dios en todas partes. Él era real. ¡Qué cosa! Y yo di vueltas alrededor y alrededor. Si alguien hubiera llegado al bosque, hubiera pensado que había alguien allí que había salido de un hospital para dementes. Yo estaba dando vueltas alrededor. A mí no me importaba. Yo estaba disfrutando de unos buenos momentos, dejando escapar la presión. Yo estaba disfrutando de unos momentos maravillosos, diciendo, ¡aleluya! ¡Aleluya! 91 el párrafo. Y me detuve y dije, ¡oh, Dios! ¿Por qué me tengo que ir de estas montañas? ¡Qué cosa! Permíteme vivir y morir aquí, entiérrame aquí arriba, llévame al hogar. Yo dejaré mi rifle aquí y que mi hijo José lo encuentre algún día. Permítele a él casar con él, Señor, pero tú llévame ahora. Permíteme que me vaya. Oh, sencillamente estaba disfrutando de unos momentos maravillosos. Yo dije, siempre he pensado que en alguna ocasión me perdiera en el bosque. Permite que me vaya, Señor, que me salga de aquí, llévame como Elías se fue, envía los caballos, yo estaba disfrutando de unos momentos tan maravillosos allí. De repente me detuve y cuando me detuve una pequeña, yo no sé si ustedes lo tienen aquí o no, sí, Cheers, yo creo que tú las coges como trampas, esas ardillas de pino, ellas son los policías de saco azul de los bosques, la cosa más ruidosa que ustedes alguna vez hayan oído en su vida. Y no es lo suficientemente grande como para hacer algo. De un salto se subió a un tronco y hacía chátara, 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 chátara. Yo dije, ahora, espera un minuto, ardillita. Yo dije, ¿por qué estás tan excitada? ¿No te gustó eso? Ahora observa esto. Y di vueltas alrededor y alrededor del árbol otra vez. Yo dije, ¿cómo te gustó eso? ¿Cómo te gustó eso? Ven, yo dije, ¿te gustó eso? Yo dije, ¿sabes lo que estoy haciendo? Estoy adorando a nuestro Creador. Tú deberías hacer la misma cosa. No te molestes conmigo. Y yo seguí. Y yo dije, oh, si tú únicamente lo conocieras a él de la manera que yo lo conozco. Él es el que te da los conos de pino, ¿ves? Te debería dar de vergüenza. No me molestes cuando estoy adorando. Vete. Y di vueltas alrededor y alrededor del árbol otra vez. Párrafo 92, por último. Para ese tiempo me fijé que la ardillita no se estaba fijando en mí. Sus ojitos resaltados en sus mejillas, ella los tenía centrados en el matorral. De esa manera, yo pensé, ¿qué es lo que pasa? Justamente en ese momento salió una grande águila que había sido forzada a bajar durante la tormenta.
Y yo pensé, oh, eso es lo que la tiene toda excitada, esa águila. El viento la había arrojado allí debajo. Y yo pensé, bueno, mira, Dios, ¿para qué me detendrías tú de dar vueltas alrededor y alrededor de este árbol aquí? Yo creo que Dios hace que todo salga bien. Yo dije, ¿para qué me detendrías tú de dar vueltas alrededor y alrededor de este árbol aquí y mirar a esa ardillita de pino y a esa águila? ¿Qué del águila? Es como el buitre de que come carne. Dije, ¿por qué está ella sentada allí de todas maneras? Amén, gloria a Dios. Glorioso mensaje, glorioso tiempo que vivimos, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá, día 15 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura. Hermana Reina, en los párrafos 93 al 103. Y concluimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Para concluir nuestro mensaje, uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 93. Y la miré. Yo pregunté, bueno, Dios, ¿pudieras estar tú en esa águila? Yo la miré y pensé, sí, tú lo estás, porque ella no tiene miedo. Eso fue lo primero, que no tenía temor. Yo le dije a ella, y Dios no quiere un cobarde. No vaya al altar si usted se avergüenza de testificar. Si usted se avergüenza de decir, por su llaga yo fui curado. Si usted se avergüenza de decir, sí, yo recibí el Espíritu Santo, aleluya. Dios quiere poner en usted un espinazo, no un hueso de pechuga. Lo quiere hacer alguien, darle un testimonio. Como Woody Robinson dijo, dame un testimonio del tamaño de un tronco. Pon bastante conocimiento en lo profundo de mi alma. Permíteme pelear al diablo mientras tenga un diente y luego morderlo con mis encías hasta que yo muera. Ese fue su testimonio, el anciano tío Woody, ustedes saben. Y así que él decía eso en serio también. Así que entonces, a la edad de 85 años de edad, recorría 60 mil millas, 46 mil kilómetros al año en un pequeño automóvil Chevrolet, todavía predicando el Evangelio. Él escribió un libro, vendió 1 millón de copias, no sabía la diferencia entre un nombre y un pronombre. Dijo, yo no sabía, yo solo escribí el libro, pero él fue un gran hombre de Dios. 94. Ahora fíjense en esa águila. Yo pensé, ¿por qué no tienes miedo? ¿Sabes qué? Yo pudiera tomar mi rifle y matarte. Por supuesto, ella sabía que la admiraba demasiado como para hacer eso. Ella me miró y yo pensé, bueno, ella no me tiene miedo. Pues ella sabía. Yo la observé. Ella continuaba moviendo esas alas, ustedes saben, viendo si esas plumas no estaban fallando. Yo pensé, seguro, esa es la razón que ella no tiene temor. Ella tiene un don dado de Dios, las alas. Ella tiene confianza en ese don dado por Dios. Ella sabía que podía estar en ese bosque antes que yo pudiera poner mi mano en ese rifle. Ella tenía confianza. Si un águila puede tener confianza en sus alas como un don dado por Dios, ¿cuánto más deberíamos nosotros tener confianza en el Espíritu Santo, un don dado por Dios, para que nos lleve hacia adelante hoy? Yo observé sus plumas mientras las movía. Yo pensé, hermano, yo te amo mucho como para matarte, ¿ves? Yo la observé. 95. Después de un rato, noté que yo no la estaba molestando. Ella estaba observando a esa ardillita de pino que estaba haciendo.
chátara, 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 chátara. Ella se hartó de eso después de un rato. Solo dio un solo gran salto. Quizás movió sus alas como unas dos veces y se fue más allá de ese bosque. Y cuando ella hizo eso, es cuando vi lo que Dios estaba haciendo. Esa gran águila ya no movió más sus alas. Ella sencillamente sabía cómo posicionar sus alas y cada vez que el viento venía, ella se elevaba con él. Después de un rato, ella seguía subiendo, 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 sin mover una sola pluma. Subiendo, 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 hasta que llegó a ser solo un pequeño punto. Allí estaba yo, parado allí con mis manos levantadas al cielo, diciendo, ¡oh, gloria a Dios! ¡Eso es! No es aletear y aletear. Yo soy un pentecostal hoy, aletear y aletear. Yo soy un bautista mañana, aletear y aletear. Yo iré a la reunión de Oral Robert, aletear y aletear. Yo iré a la reunión del hermano Branham, aletear y aletear. Yo iré a donde Tommy Hinds. No, es saber cómo posicionar sus alas de fe en el poder de Dios. Cada vez que venga la ola de gloria, elévese con ella. Ella dejó a esa ardilla ligada a la tierra, sentada allí, haciendo chátara, chátara, chátara. Los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como sanidad divina. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Ella se hartó de escuchar eso. Así que ella solo posicionó sus alas y se alejó. Oh, hermanos, eso es, amigos. Solo posicionen sus alas en fe. Amén. 96. En los bosques del norte, yo solía cazar con un hombre que es medio indio. Su nombre es Burkaul. Él era uno de los cazadores más finos con el que alguna vez cacé. Uno nunca se tenía que preocupar tocante a Bur. En cualquier parte del bosque, uno no se tenía que preocupar tocante a él. Él regresaba. Uno lo dejaba solo. Y nos gustaba mucho cazar juntos, pero él era el hombre más malo que alguna vez haya visto. Él tenía ojos como de una lagartija y solía burlarse de mí por ser yo un predicador. Y él era un hombre fino, pero él sencillamente era malo. Y a él le gustaba matar cervatos solo para hacerme sentir mal. Ahora recuerden, está bien matar a un cervato. Eso está bien, pero no solo para ser malo. Solo para matarlo y dejarlo que se quede allí tirado y se ría al respecto. Eso está mal. Eso es asesinato. 97. Y así que él solía decir, ¡ah, predicador! Tú eres igual que el resto de ellos. ¡Un cobarde! Tú hubieras sido un buen cazador si no fueras tan cobarde. Yo dije, ¡Bur! Él dijo, ¡oh! Yo pensé que tú eras un cazador. Le respondí, yo soy un cazador, pero no un asesino. ¿Ves? Hay mucha diferencia en esa palabra. Él dijo, ah, entra en la realidad, Billy. Entra en la realidad. Ahora, ¿le dispararías a un cervato? Yo dije, yo he matado muchos cervatos. Yo dije, Dios, Abraham mató un becerro y se lo dio de comer a Dios, y él se lo comió. Eso es correcto. Así que no es malo matar un cervato. Si la ley dice que lo puede hacer, está bien. Pero no lo haga solo para ser malo, solo para lucirse. Así que él hacía eso solo para lucirse. 98. Entonces un día yo estaba allí y él dijo, bueno, Billy, esta vez llegaste un poquito tarde. Y él tenía un pequeño silbato que él había hecho. Y tomó ese pequeño silbato y lo sopló y sonaba igual que un pequeño cervato. Ese es el bebé venado, llamando a su mami. Y yo pensé, Bur, tú no harás eso.
me respondió, ah, ocúpate de tus asuntos, Billy. Así que nosotros siempre llevamos termos llenos de chocolate caliente, porque lo calienta a uno. Si llega a suceder que uno se desvía o algo así, lo siento haberme tardado tanto tiempo, pero terminaré justo ahora. Dijo, yo estoy, comenzamos a salir y esos venados, cola blanca, oh, qué cosa. Ustedes hablan tocante a que Undini era un artista del escapismo. Él era un aficionado en comparación. Ustedes los deberían ver a ellos después que les han disparado una vez. Oh, ellos se pueden alejar como uno solo ve dónde estaban. Y así que entonces eran muy veloces. Y la temporada de cazar había empezado hacía ya 2 semanas. Y bueno, caminamos toda la mañana. Ni siquiera vimos una huella. Como alrededor de mediodía, nosotros por lo general nos sentábamos y comíamos nuestro almuerzo. Así que era como un mediodía. Llegamos a un lugarcito despejado, como unas 3 o 4 veces más grande que el tamaño de esta iglesia aquí, de esa manera. Y así que Burr se sentó y no habíamos visto una huella ni nada. Y por lo general nos separábamos como a mediodía y él se iba en una dirección y yo me iba en otra. Y regresábamos a cierta hora esa noche a nuestro campamento, donde estaban nuestros caballos y las cosas. Así que entonces cuando Burr se sentó, él metió su mano así en su pecho. Yo pensé que él iba a coger su termo, ustedes saben, para tomar su chocolate. Así que cuando él empezó a sacar algo, y era ese pequeño silbato, y yo dije, Burr, tú no vas a soplar eso. Él dijo, ah, predicador, ocúpate de tus asuntos. Y me miró con esos ojos de lagartija. Ustedes saben, él cogió ese pequeño silbato y lo sopló. Sonó como un pequeño cervato llorando. Bueno, para mi sorpresa, allí, al otro lado de ese lugar, un ciervo grande, una madre, esa es la madre venada. Venado, se paró. Ella estaba escondida, ¿ven ustedes? Bajo el arbusto. Ella se paró. Eso no es normal, no. En esta región quizás no sea anormal, pero en aquella región sí lo es. Es muy anormal para que un ciervo se levante o cualquier venado a esa hora del día, como a las 11. Si ella se levantó, miró alrededor. ¿Por qué lo hizo? Ella era una madre. Un bebé estaba en peligro. Ella miró alrededor. Yo puedo ver esas grandes orejas y esos grandes ojos cafés mirando alrededor. Y Burr me miró con esos ojos de lagartija. Yo dije, Burr, tú no harías eso. Así que él lo sopló otra vez. Y la madre venado salió del arbusto a lo descubierto. Miren, ella no estaba fingiendo nada. Ella era una madre. Eso era algo que nació con ella, de ser una madre. Su bebé estaba en peligro. Ella lo estaba buscando. Ella miró alrededor y salió a lo descubierto. Yo lo vi. Nosotros nunca cargamos balas en la recámara del rifle cuando estamos cazando juntos así. Así que él tenía un 30-06. Él tiró del cerrojo hacia atrás muy silenciosamente y metió esa bala, hongo, allí, de 180 grains, medida de peso inglesa. Y él era un tirador certero. ¡Qué cosa! Lo vi levantarlo de esta manera y centrar ese cruce de líneas de lente en ese corazón fiel de esa madre. Yo pensé, ¡oh, qué cosa! ¿Cómo puedes hacer eso, Burr? ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes ser tan cruel? En un momento, ese pobre venado o hembra, ese corazón fiel de esa madre, no tendrá nada de corazón. Tú lo estallarás
atravesándola a ella. ¿Ven? ¿Cómo puedes hacer eso, estando ella buscando a su bebé, debido a que tú la engañaste de esa manera? Ella salió y cuando bajó el cerrojo en el modelo 70, cuando se bajó de esa manera, el venado hembra se asustó, miró alrededor y ella miró al cazador. ¿Dio un salto? No, señor. Ella sabía que estaba enfrentando la muerte. Pero su bebé estaba en peligro. Ella continuó caminando hacia adelante, lentamente, buscando a ese bebé, esas grandes orejas levantadas, buscando su nariz elevada. Ella vio al cazador y ella sabía que significaba muerte en un momento. Pero eso no le importó a ella. Su bebé estaba en peligro. Ella no estaba fingiendo nada, como muchos miembros de iglesia lo hacen. Había algo real. Ella había nacido para ser una madre. Ella miraba alrededor. Yo dije, yo no lo puedo mirar. Volteé mi espalda. Yo pensé, oh Dios, no le permitas que lo haga. No le permitas que lo haga, Señor. Hay venados en este bosque. No le permitas matar a esa pobre madre preciosa. No le permitas hacer eso. Ella tiene un cervato en alguna parte o no estaría actuando de esa manera. Ella piensa que está perdido, que está llorando por ella. No le permitas que lo haga, Señor. Yo esperé un momento, solo esperando oír ese rifle disparar en cualquier momento. Y yo sabía que si disparaba, ella de seguro sería un venado hembra muerto. Y ella no estaba ni a 30 yardas, 27.3 metros, de él, allí en lo despejado. 102. Continué esperando, pero el rifle nunca disparó. Esperé y esperé, y el rifle todavía no disparaba. Yo pensé, ¿qué es lo que pasa? Y volteé. Esos nervios de acero en ese medio indio, él estaba haciendo así, temblando de esa manera. Y volteó y las lágrimas le rodaban por sus mejillas. Él arrojó el rifle en el suelo. Él me agarró de mis piernas, parado en ese montón de nieve. Él dijo, con sus ojos cerrados, orando, ¿a cuántos aquí les gustaría ser el tipo de cristiano igual como ese venado hembra era de madre? ¿Les gustaría tener el amor de Cristo tanto así en su corazón que ustedes pudieran desplegar a Cristo? No algo fingido, sino un real. Un nacimiento que lo hace un cristiano, como un nacimiento le hizo a ese venado hembra ser una madre. Si a ustedes les gustaría tener esa clase de experiencia, ¿levantarán su mano? Dios los bendiga. Dios los bendiga por donde quiera, seguro que sí. 103. Nuestro Padre Celestial. Esta pequeña historia sencilla y sin embargo la gente sabe que te necesita, Señor. Ellos necesitan ser cristianos. Ellos lo quieren ser. Todos nosotros queremos tener algo real, para que le podamos decir al mundo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Concédelo, Señor, esta noche, que esa experiencia venga a todos nosotros, en este pequeño edificio en el cual hay quizás 150 personas, más de la mitad de ellos levantaron sus manos, expresando que ellas quieren esa clase de experiencia, Señor. Eso muestra que ellas carecen de esa clase de experiencia, que Cristo esta noche, en su leal santidad, le muestre a esta audiencia que Él los ama y les puede dar esa experiencia de ser un verdadero cristiano nacido. Nada fingido, sino una experiencia verdadera. Concédelo, Padre, mediante el nombre de Jesús, el Hijo de Dios, yo lo pido. Mientras permanecemos con nuestros rostros inclinados, hay alguien aquí esta noche, o mejor dicho,
¿Cuántos hay que les gustaría aceptar a Jesús como su Salvador y decir, hermano Branham, como la reina del sur, yo quiero a Cristo? Como ese venado hembra era madre, yo quiero ser un verdadero cristiano. Yo nunca he llegado a ser cristiano. Yo nunca he tenido, nunca lo he aceptado a Él como mi Salvador. Pero esta noche yo lo quiero hacer. Se pondrían de pie un momento, dirían, yo quiero ser recordado en oración. Jesús dijo, aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Amén. Se pondrían de pie en este momento para decir, yo nunca me he parado antes por Él. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Eso es bueno. Pónganse de pie. Algunos más de ustedes ahora. Dios lo bendiga. ¿Alguien más? Pónganse de pie. Dios los bendiga. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje en la lectura. Uno más grande que Salomón está aquí predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá. Día 15 de mayo del año 1961, que quede plasmado, llamado hermanos, en cada uno de vosotros. Hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos siga bendiciendo. Es para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. La lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías William Marion Branham. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula La manera provista por Dios. Predicado en Grand Prix, Alberta, Canadá, día 16 de mayo del año 1961. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Edith. Dios le bendiga en los párrafos 1 al 10. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Empezando con el mensaje, la manera provista por Dios. Párrafo 1. Gracias, hermano Showman. Buenos días, amigos. Ciertamente considero un gran privilegio estar de regreso con ustedes en esta comunidad de Canadá. Ha pasado un tiempo desde que estuve aquí. Siempre he anhelado regresar. Me gusta la gente de la pradera y la montaña. Simplemente son tan hogareños. Nada como de lo que nosotros llamamos en Estados Unidos rústicos. Simplemente gente con la cual no hay nada almidonado en ellos. Solo gente que confía en Dios, cree en Dios y son humildes de corazón. Y esa es la manera en la que Dios trabaja. Con gente como esa. 2. No se necesita una congregación muy grande. Jesús nunca prometió reunirse con grandes congregaciones. Él prometió reunirse donde están dos o tres congregados en mi nombre. Allí estoy yo en medio de ellos. Y también dice, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se reunirán y orarán, entonces yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Y este es un gran tiempo. En realidad, yo venía para tener una pequeña vacación. He estado en la carretera constantemente desde hace 6 meses. Y las reuniones debilitan tanto mi ser y necesitaba un pequeño descanso. Y yo pensé, bueno, ya sea que vaya con mi amigo, el hermano Will Evans, para la Florida y pescar por un tiempecito,
pero de repente pensé, lo que realmente sería muy bueno es si fuera a Dawson Creek y pescar un tiempecito mientras estoy de cacería. Ver a mi amigo Creed Berry y demás hermanos de alrededor. Yo pensé, no le estaría dando honor a Dios si no estoy llevando a cabo unos servicios allá para la gente. 3. Así que todo ello resultó en una sola cosa. Empecé a revisar mis invitaciones y encontré que alguien había tomado el lugar del hermano Hunter en Dawson. Así que yo llamé a este hermano. Realmente no conozco su nombre. Puede que él esté aquí en esta mañana. Y lo llamé. Le envié una carta. Y él me contestó y dijo, pues seguro, programaremos una reunión o dos. O más bien, una noche o dos para usted en este lugar. Y dijo, tendré un guía listo para usted para ir a pescar. Así que eso me dio la oportunidad de venir y visitarlos a ustedes. Y así que entonces ellos vinieron y les dije, bueno, no se olviden de Grand Prairie, porque voy a llegar allí. Quizás ellos me puedan soportar un día o dos mientras estoy allí. Entonces fue de esa manera que estamos aquí en esta mañana. 4. Pero hemos venido a hacer una bendición para ustedes y estoy seguro que ustedes serán una bendición a nosotros. No estamos aquí para representar alguna organización, solo tratamos de representar a Cristo y Él es el único. Y estoy seguro que Él, ustedes lo conocen como su Salvador. Confío que así sea y en el perdón de sus pecados y en la llenura del Espíritu. Y ahora, muchas veces a donde voy para orar por los enfermos alrededor del mundo, algunos de ellos dicen, hermano Branham, el sanador divino. Ahora, eso es un error. Yo no soy sanador. Yo no creo que algún hombre sea sanador. Yo creo que Dios es el sanador. Y Dios ya ha hecho por ustedes todo lo que puede hacerse. Ahora, la siguiente cosa que sigue es la fe de ustedes para creer que es su obra terminada. 5. Y nunca he venido para tomar el lugar de un doctor. Yo no soy un doctor. Yo vengo a orar por los hijos de Dios, los pacientes del doctor, mis amigos. Y solo es por lo que estamos aquí. Y estamos contentos de reunirnos en esta nueva y hermosa iglesita, asentada muy arriba aquí en la pradera, gente fina. Y al llegar ayer, noté que me acordé de cuando mi padre me decía ya en el estado de Kentucky, donde yo nací, ellos iban y cortaban los árboles y los rodaban los troncos y los quemaban, ustedes saben. Y todos los hombres tostaban maíz y las mujeres hacían dulce y se juntaban para rodar los troncos, ustedes saben, y tomar. Sí. Me imagino que todo eso suena extraño para ustedes de por aquí. Y tenían melaza de sorgo. Miré allá a un hermano de Georgia, como que él se sonrió. Él sabe lo que es melaza de sorgo. Me pregunto, ¿cuántos aquí saben lo que es melaza de sorgo? ¿De qué parte de Kentucky es usted, hermana? Sí, bueno, a mí me gusta mucho. Y solíamos pelar el sorgo y disfrutábamos de un gran tiempo. Ahora, nosotros provenimos de la antigua iglesia misionera bautista sureña, donde teníamos reuniones y cenábamos en el mismo lugar y teníamos lavatorios de pie. ¿Cuántos saben lo que es un lavatorio de pies? Eso también lo hace la iglesia pentecostal. Disfrutábamos de grandes momentos allí, grandes jubileos. 7. Y ahora nosotros estamos reunidos para una clase diferente de jubileo. Un jubileo espiritual, donde todos nosotros estamos familiarizados con las cosas y las bondades de Dios y su misericordia. Recuerdo que aquí antes vivían unas personas finas. Puede que pronuncie mal este nombre noruego o sueco o lo que haya sido. Me parece que el nombre de ella era Ventirude o Vinsude o algo así. Ellos me llevaron allá una mañana para cazar gansos. Y déjenme decirles, fue tan grande la bondad de ellos que casi me mató. Después que terminé el servicio esa noche, ellos tuvieron una gran, bueno, nosotros lo llamamos cena en los Estados Unidos.
Yo pienso que ustedes aquí lo llaman comida. Yo siempre me confundo en eso. Si eso es comida, entonces, ¿cuándo voy a cenar? ¿Ven? Me confundo todo y pierdo una comida en alguna parte. Si es que eso, si en la tarde es la comida. 8. Ahora, allá en el sur, nosotros lo llamamos desayuno, comida y cena. Entonces, si esta es una comida, aquí al último, entonces, ¿qué le pasó a mi cena? ¿Ven? ¿Dónde? Entonces, ¿dónde? Si esta es mi comida, entonces, ¿cuándo viene mi cena? A la mañana siguiente ustedes dicen que es el desayuno. Así que no lo puedo entender bien. Así que de todas maneras, lo diré de la mejor manera que sé. Tuve 2 cenas. Tuve una allá y luego me acosté como a las, o me supongo que como a la 1 o a las 12. Y como a las 4 de la mañana siguiente, ellos me levantaron con mi desayuno. Y estaba en el campo, en un sembrado de avena, excavando un hoyo para meterme adentro y esconderme de los gansos. 9. Y luego regresamos como 2 horas después. Y todas esas cenas que no tuve aquí, me las devolvieron, todas allá. Porque yo regresé y tuve otro desayuno. Así que tuve 2 ese día. Así que yo estaba todo, nunca olvidaré esas personas. Espero verlas mientras esté aquí. Ellos tenían algunas personas allá en Dawson Creek. Una de ellas era un ministro. Yo no sé, pero a mí me parece que yo estoy pronunciando ese nombre correctamente. Ventrude. Uno de ellos era un ministro, Einar, creo yo, o Eden. Einar, Iber. Un hombre corpulento, un hombre fino. Y él era, pues, yo espero que alguien en la audiencia dice, él está allí, en la segunda fila. Iber Venture. Miren, nada más. Miren nada más. Yo estoy parado aquí hablando de él y aquí está él parado, escuchándome. Vale más que ya deje de hablar de él. Muy bien. 10. Ya partieron su madre y su padre, hermano Venture. Ambos fallecieron. Yo nunca olvidaré esos pequeños noruegos. Estuve en su hogar, en su casa parroquial allá, y me estuve quedando allá unos cuantos días en un lugarcito. Grombir. ¿Es eso correcto? Y la pequeña madre y el papá Venture, pequeños noruegos, ¿es así, o suecos? Uno de ellos es Escandinavia, noruegos, allá en su hogar. Y el papá iba a conseguirme algunos combustibles en la tiendita. Y la mamá estaba sentada junto a la ventana, ustedes saben, y se mantenía abriendo la cortina, vigilando que regresara. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana, Dios le bendiga en la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La manera provista por Dios, predicado en Grand Prix, Ave Canadá, día 16 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 11 al 20. Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. La manera provista por Dios del año 61-05-16M. Párrafo 11. Después de un rato, ahí venía él a paso apresurado, ustedes saben, y él traía una pequeña cubeta en su mano y unos cuantos paquetitos bajo su brazo, y la mamá lo vio venir y ella fue a encontrarlo, ustedes saben, y ella le tomó algunos de los paquetes y le palmeó en la espalda, ustedes saben. Y ahí iban ellos, una parejita pasando. Oh, yo levanté mis manos y lloré. Yo pensé, ¿no es eso hermoso? Y al día siguiente tuvimos un jubileo gastronómico, porque todos los hijos llegaron. Ellos tenían todo para la comida. Y eso fue a las 12. Ustedes saben, así que tuvimos un gran despliegue de comida allí. Y quería tanto hablar con esa parejita de ancianos y pienso que ellos no podían hablar ni una palabra en inglés y no podía hablar ni una palabra de noruego. Párrafo
12. Así que no nos podíamos entender haciéndonos señales uno al otro. Alguien vino y me interpretó y dije: ustedes saben, uno de estos días, cuando cruce al otro lado del río, caminando por las calles de la Gloria, yo espero ver a un hombre noruego bien parecido y una mujercita noruega hermosa, jóvenes, para nunca volver a envejecer. Y yo diré: no los conozco a ustedes. Ellos dirán: oh, sí, hermano Branham, usted nos conoce. Un día le dimos para comer en nuestra mesa ganso silvestre, cuando estábamos allá en la tierra, y escuché que ambos partieron a ese hogar celestial. Dios descanse en paz sus almas preciosas. Es mi oración. Ahora bien, en esta mañana hemos dado, y el pastor es tan amable de darnos este pequeño tiempo como el de introducción al servicio. Y por lo general, yo no predico más de 6 horas o algo así, por lo general los dejo salir como después de 4 o 6 horas de predicar, más o menos. Pero esta mañana solamente tomaremos unos 30 minutos, solo para una introducción. Párrafo 13. Entonces, porque ustedes se tienen que ir a casa y comer y regresar otra vez a las 2:30. ¿Cuántas personas están esperando que se ore por ellas durante este tiempo de reunión? Veamos sus manos por todo el edificio. Muy bien. Ahora, si ustedes tienen algunas personas que traer, recuerden que vamos a estar un tiempo muy breve. Tenemos que entrar en prisa y salir de prisa. Nosotros vamos a Dawson. Y así que tráiganlos aquí esta tarde. A las 2:30 es cuando el servicio empieza. O tengamos aquí un cuarto para la hora, algo así. Y mi hijo que está allá atrás vendrá a repartirle las tarjetas de oración a quien quiera que desee una. Y entonces no lo tendremos como en una arena. Todos vendrán aquí arriba cuando sus números sean llamados. Y oraremos por ellos de esa manera. Párrafo 14. Y ahora, si ustedes tienen algunos vecinos que quieran que se ore por ellos, tráiganlos ustedes temprano esta tarde para que obtengan una tarjeta de oración. Ahora, antes de abordar la palabra, abordemos al autor de la palabra por medio de la oración, mientras inclinamos nuestro rostro. Bondadoso y santo Dios, entramos en tu presencia por medio de la oración en el nombre del Señor Jesús, el precioso y glorioso Hijo de Dios, pues somos enseñados en las Escrituras que Él nos dijo que si pidiéramos algo al Padre en su nombre, no lo concedería. Ahora, si nosotros viniéramos en el nombre de esta iglesia encantadora, o en los nombres de los pastores, o en el nombre de la nación, no nos haría nada de bien y nosotros no tendríamos fe que nuestra oración sería contestada. Pero cuando venimos en ese nombre todo suficiente del Señor Jesús, tenemos la seguridad de que Dios nos concederá lo que pedimos. Por lo tanto, consideremos nuestra oración para ver si vamos a pedir algo errado, para ver si vamos a... si hay un objeto equivocado al venir aquí, o en nuestra petición, o en el motivo que tendríamos al pedir tales cosas. Así que oramos, Dios, que tú escudriñes nuestros corazones, pues nos paramos en tu santa presencia en este tabernáculo, sabiendo que somos un pueblo ligado a eternidad, con nuestros rostros inclinados hacia el polvo de donde tú nos has tomado. Y estamos confiando solemnemente que algún día tú enviarás a Jesús y seremos levantados de este cuerpo de polvo a un cuerpo semejante a su propio cuerpo glorioso, donde ya no habrá más oración por los enfermos, no habrá reuniones de oración de toda la noche por los perdidos, sino que los redimidos estarán en la ciudad
y caminarán por siempre en la luz de ella. Aleluya. Párrafo 16. Oh, nuestros corazones anhelan eso, pero mientras que es de día y tengamos la oportunidad, estamos urgidos de ti, Señor, por tu divina dirección y misericordia. Y confiamos que tú les des a esta pequeña ciudad un gran despertamiento a la realidad de Cristo en nuestros medios hoy. Después de 2000 años desde su crucifixión, de que Él no está muerto, sino que Él vive para siempre y jamás. Oramos, Señor, que tú permitas que las Escrituras sean cumplidas, las mismas que hablaste a los discípulos cuando dijiste, cuando entre a una ciudad, sanad a los enfermos, y que haya en la ciudad oro, Señor, que todos los que estén afligidos por el pecado, que ellos sean sanados primero, y luego que sean sanados todos los que están afligidos físicamente. Párrafo 17. Permíteme un avivamiento que corra este pequeño valle de aquí, que cause una gran hambre y una gran sed. Pues está escrito, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la tierra perdiere su sabor, o mejor dicho, si la sal se desvaneciere, no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Pero Señor, oramos que tú permitas que Cristo sea tan real dentro de nuestras vidas, que la gente tenga sed por Él, que Él sea el centro de atracción, Señor, y te alabaremos por ello en humildad e inclinamos nuestros rostros en humildad, dándote toda la alabanza. Bendice al pastor de aquí y a los pastores asociados y a toda iglesia en la ciudad y por toda la comunidad, a todos los miembros de toda iglesia, que vengamos en un solo corazón, unánimes, y veamos la gloria de nuestro Señor resucitado. Lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén. Párrafo 18. Solo como una forma de introducir la reunión, me gustaría decir que venimos cada día llevando adelante la pequeña campaña. Cualquier pregunta que ustedes tengan, le pueden preguntar al hermano Todma y él los podrá dirigir a ustedes y él y los pastores. Y ahora, preguntas sobre puntos de vista religiosos, trato de no contestarlos porque ese es el deber del pastor. ¿Ven ustedes? Yo preferiría que cada iglesia estuviera familiarizada. El pastor de cada una es un hombre de Dios. Él los vio seguro hasta aquí. Así que Él los puede seguir guiando adelante. ¿Ven ustedes? Así que ahora vengan creyendo. Tal vez los que asistan a quizás en la siguiente reunión o en una de ellas sean ajenos que están fuera de las esferas pentecostales y del evangelio completo. Y queremos estar seguros, sabiendo en dónde nos paramos, porque ningún hombre puede caminar sin estar seguro de saber en dónde está caminando. ¿Ven? Nosotros sabemos en dónde estamos parados, porque estamos caminando con las Escrituras, creyendo que Dios cumple toda palabra y la hace real. ¿Ven? Si ustedes no creen eso, entonces no podemos caminar con Dios. Párrafo 19. Y ahora cada día, antes de que cada servicio, los muchachos vendrán aquí y repartirán, o mejor dicho, vendrá Billy, por lo general Leo y Jen y un par de los asociados están con nosotros en las grandes campañas y ellos también ayudan a repartir las tarjetas, pero mi hijo está conmigo en esta ocasión y él les repartirá las tarjetas de oración aproximadamente una hora antes de cada reunión, para así no interrumpir a la gente que está llegando para oír el servicio, la introducción de las reuniones y así sucesivamente. Párrafo 20. Ahora, si ustedes guardan apuntes de las Escrituras que algunas veces los ministros leen, me gustaría leer a ustedes del Nuevo Testamento, del libro de San Juan, el capítulo 2, el versículo 32, para una introducción. Y de esta, yo quisiera sacar este texto
para un contexto. Jesús estaba hablando. Oh, a mí me hubiera gustado mucho haberlo oído a él hablar. Yo sé que todos estamos hambrientos de eso. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora, nosotros tenemos una pequeña alabanza allá en los Estados Unidos que cantamos así. Si yo fuera levantado, ahora quiero hablar sobre el tema de la manera provista por Dios. Tiene una manera provista. Dios tiene una manera provista. Párrafo 21. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita. Dios les bendiga en la lectura. Continuamos. La manera provista por Dios. Mensaje predicado en Grand Prix Ave, Canadá, día 16 de mayo del año 1961. Continuamos, hermana Erika. Dios le bendiga, párrafos 21 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje, la manera provista, del año 61-05-16, párrafo 21. Ahora, el hombre en el mundo es propenso de tratar de hacer algo para lograr algo. Él lo quiere hacer por él mismo. Me da pena que tenga que ser de esa manera, pero la raza humana simplemente es de esa manera. El hombre trata de hacer algo para alcanzar un logro por él mismo. Mientras venía ayer por la autopista, pasé por dos grandes ciudades al sur de aquí, Calgary y Edmonton, y yo estaba hablando con mi hijo cuando entré para comprar gasolina. Cuando miré el surtidor de gasolina, decía 39 centavos por galón. Yo dije, yo no entiendo cómo ellos lo hacen. 22. En los Estados Unidos nosotros pagamos como 35 centavos por galón por esta gasolina. Y ellos la traen hasta acá. En lugar de darle un galón, les dan a ustedes un galón y un cuarto por 39 centavos. Por lo tanto, ellos la pueden vender aquí muy al norte en las praderas. Más barata que la venden en los Estados Unidos. Sin embargo, la traen aquí de los Estados Unidos. El gobierno la compra y luego el consumidor la vende. Por supuesto, luego el gobierno le cobra impuestos de eso al consumidor, los cuales van al gobierno. Y Billy me dijo, ¿es justo eso, papá? Le dije, bueno, nos damos cuenta que les va mejor a ellos que a nosotros. Ahora, si ustedes notan, deseo decir esto de Canadá. Creo que si Jesús tardara, digamos, por 50 años, esta nación guiaría a las naciones del mundo. Esta sería la nación más sobresaliente del mundo, si Jesús tardara, debido a que su gobierno es estricto, ¿ven? Y debido a las cosas, los recursos naturales que ustedes tienen para edificar. 23. Observen, sus tierras están cubiertas con aceites minerales y sus montañas están llenas de oro y plata y uranio y potasio y todo lo demás. Ustedes son como una de dos tercios más grandes que los Estados Unidos, el dominio de Canadá. Sin embargo, en la ciudad, o mejor dicho, en los estados de Nueva York, ellos tienen 296 mil personas más en el estado de Nueva York que en lo que Canadá tiene en todo su dominio completo. Ustedes tienen aquí con qué trabajar, únicamente que ustedes no están densamente poblados, y eso es una bendición. Porque cuando la población, los hombres, empiezan a aglomerarse, el pecado entra. Esta mañana, cuando estábamos comiendo en la estación camionera, mi hijo y yo, él dijo, papá, me gustaría mucho vivir aquí. Oh, le dije, ¿A quién no? ¿Ven? 24. Este es un paraíso. Quizás ustedes no se den cuenta, muchos, como por ejemplo las damas, muchas veces anhelan las grandes ciudades. Y eso, nunca anhelen en eso. ¿O qué cosa? Prefiero esto en cualquier momento. Este es el lugar para criar a sus hijos. Este es el lugar en el que ustedes le pueden ofrecer más a sus hijos, más que a sus hijos, para que ustedes mismos, que en cualquier otro lugar que conozco. Su dinero tiene el valor más alto o está alto. Si es que no, perdón.
si es que no más alto que cualquier otra nación en el mundo. ¿Por qué? Porque ustedes cultivan su trigo, el gobierno lo toma y lo vende por ustedes, y el dinero debe ser efectivo. Ahora, en los Estados Unidos, el granjero cultiva el trigo, el gobierno se lo compra de los fondos del gobierno, y luego lo toma y se lo da a otras naciones, y ellas nunca lo pagan. Algunas de ellas han estado debiendo por cientos de años y nunca lo pagan. Y eso sale de los fondos del gobierno, lo cual se está carcomiendo a la nación, y pronto ella tiene que caer, eso es todo. Y ahora, nosotros ya no tenemos más recursos naturales. Ustedes tienen bastantes recursos naturales, porque ustedes, si ustedes y yo somos, yo les estoy vendiendo a ustedes arroz por trigo, pero cuando se me cabe el arroz, entonces, ¿qué? ¿Ven? Ahora bien, si ustedes tienen los recursos naturales, así que ustedes son, tienen más recursos naturales que cualquier otro lugar en el mundo. Así que ustedes son una nación que está llegando a un crecimiento. Y yo digo, tengo un niño de 5 años de edad. Y digo, un hombre canadiense aquí le puede decir a su niño de 5 años de edad, hijo, yo te estoy criando aquí en una nación donde hay un gran futuro para esta nación. Yo digo, entonces, ¿qué? Él puede ofrecer a él más a su hijo desde el punto de vista nacional que lo que puede un americano o que lo que puede en los Estados Unidos a un hijo que está allá. Pues ustedes tienen más aquí, de respaldo de dónde usar algo que es prometedor y así sucesivamente. Ahora, pero si Rusia alguna vez viniera a los Estados Unidos, lo cual es una de las naciones líderes del mundo oriental, ellos no la quisieran estallar. Ellos lo pudieran hacer en este momento. Si ellos lo quisieran hacer o nosotros lo pudiéramos estallar o a ellos, pero ellos nunca lo harán porque destruirían todo. Ellos quieren la riqueza de la nación. Así que, por lo tanto, ellos los tratan de poner a dormir. 26. Y una cosa, no pienso que la guerra será una guerra de misiles, sino que yo pienso que será una guerra espiritual, que entrará y sencillamente tomará el control de la nación y los pondrá a dormir hasta que ellos entren y tomen control. Bueno, si ellos toman dominio allí y toman el control de los Estados Unidos, Canadá es algo pequeño para ellos. Así que, por lo tanto, realmente no hay nada en el mundo sobre lo que podamos edificar nuestras esperanzas, ¿ven? Sobre ningún logro que pudiéramos alcanzar en este mundo, porque no hay esperanza en él. Únicamente hay una sola esperanza, esa es Cristo. Esa es la verdad. 27. ¿Por qué? ¿Qué si la ciencia hoy estuviera tratando de construir algo? ¿Una bomba que subiera muy alto o alguna? ¿Poner a un hombre en un Sputnik y enviarlo al cielo? Rusia hizo alardear de su éxito recientemente por todo el mundo. Ellos tenían a un hombre en los cielos, pusieron a un hombre en el espacio. Bueno, eso es nada de qué alardear. Nosotros hemos tenido un hombre en el espacio por 2000 años, Jesucristo. No solo para ir a cierta distancia allí en el espacio y regresar, sino que fue hasta la gloria y regresó con huestes de ángeles para ministrarnos. Así que hemos tenido a un hombre en el espacio por mucho tiempo. Rusia no está más avanzada que nosotros. Aquel hombre regresó para quedarse. Jesús puede ir a cualquier parte que él desee. Así que nosotros podemos decir esto. ¿Qué si hoy, mis hermanos y hermanas canadienses, qué si hoy la ciencia pudiera perfeccionar algo, que pudiera poner un pequeño aparato al fin de la granja de un hombre y que lo pudiera encender y lloviera, trajera lluvia del cielo y lo apagara e hiciera que el sol brillara y lo que sea que ustedes necesitaran, eso sería una hazaña. Oh, vaya. 28. ¿Qué si nosotros tuviéramos algo que ellos, digamos que pudieran hacer a un hombre que se está muriendo de cáncer o volverse saludable otra vez? ¿No sería eso una hazaña? Como por ejemplo la vacuna Salk para los niños que recorrió todo el mundo. Pero digamos, por ejemplo, ¿qué si la ciencia hubiera encontrado algo, una medicina que ellos pudieran poner en una cuchara y la vaciaran en la boca de un hombre anciano o en la de una mujer anciana de 90 años de edad y observarla como por al paciente como por un minuto y los viéramos volver a ser un hombre joven y una mujer joven?
con una sangre que nunca envejecería y con un ser que nunca moriría? Pues los silbatos soplaría, las naciones gritaría, la muerte está vencida. No más vejez, no más muerte. Nosotros la hemos conquistado. Bueno, sería algo tremendo. Los hombres están tratando de encontrar eso por medio de los recursos de, bueno, de la literatura o de la cultura, la educación, la ciencia. 29. Lo que los hace buscar eso es por causa que existe en algún lugar. Esa es la razón que ellos tienen hambre de eso. Como David dijo, cuando un abismo llama al abismo, antes que pueda haber un abismo llamando, tiene que haber un abismo para responder a ese llamado. Antes que hubiera una aleta en el lomo de un pez, tenía que haber agua primero en la que él nadara, o él no hubiera tenido una aleta. Antes que hubiera un árbol para crecer en la tierra, tenía que haber primero una tierra, o no hubiera habido un árbol. Como siempre he dicho, citando esto, hace algún tiempo allá en los Estados Unidos encontraron a un muchachito en la escuela comiéndose los borradores de sus lápices, y luego su mami lo encontró en el porche de atrás comiéndose el pedal de una bicicleta, un pedal de hule. 30. Y ellos llevaron al muchachito a la clínica para un análisis, y cuando se lo hicieron, ellos se dieron cuenta que su cuerpecito necesitaba azufre. Así que, por lo tanto, el azufre está en el hule. Y allí, cuando él se estaba comiendo el hule, él estaba satisfaciendo esas ansias por azufre. Pero, permítanme decir esto. Antes que pudiera haber habido unas ansias allí por azufre, tenía que haber azufre en algún lugar para responder a ese antojo. Y cuando hay un apetito ansioso y un corazón humano por encontrar un lugar de paz, por encontrar un lugar de perfección, encontrar vida, y por encontrar el lugar, la fuente de la juventud, en donde los ancianos se bañan en ella y vuelven a ser jóvenes otra vez, tiene que haber primero ese lugar, o la raza humana nunca tuviera un anhelo por eso. 31. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos la manera provista por Dios. Servicio realizado en Grand Prix, AVE, Canadá, día 16 de mayo del año 1961. Voy a continuar en los párrafos 31 de este glorioso mensaje. Dice, nosotros estamos reunidos aquí en esta pequeña reunión para hablar tocante a sanidad divina. Tiene que haber una fuente abierta en algún lugar, o ustedes nunca tuvieran un apetito ansioso por ello. Hay algo en sus corazones esta mañana, en ustedes, que les dice que hay un Dios que puede sanar. Y tan seguro como ese ansiar está en el corazón de ustedes, tiene que haber algún manantial en algún lugar para satisfacer ese apetito ansioso, o ustedes nunca tendrían un apetito por ello. En otras palabras, antes que pueda haber una creación, tiene que haber un creador para crear la creación en el corazón de ustedes. Espero que eso tenga sentido. Un creador para crear una creación. Así que la creación tiene que ser primero y luego hay un creador por el cual hambrear. Párrafo 32. Ahora, el hombre ha tratado de encontrar esto a través de la ciencia, pero eso muestra que existe. Ahora, ¿por qué el hombre sencillamente no lo deja en paz? Y ellos excavan en la tierra para encontrar fósiles, para desaprobar algo y probar algo. Ellos toman y atrapan los átomos del aire y los desintegran y toman las moléculas y lo demás, tratando de probar algo. Ellos toman esos mismos misiles y cada vez que ellos tratan de crear algo en los criterios de la ciencia, el mismo se destruye, se aparta más de Dios cada vez. En lugar de acercarse más al logro, él mismo se aparta del logro. Párrafo 33. Cuando él inventó la pólvora, mató a su hermano. Cuando él inventó un automóvil, la ciencia, ¿qué hizo él? Eso mató más que lo que mató la pólvora. Él ahora tiene una bomba atómica, una bomba de hidrógeno. Ven, él se aparta más de Dios. En el huerto del Edén había dos árboles. Uno de ellos era el árbol de la vida. Y el otro era el árbol de la muerte, o el árbol de la ciencia. Y cuando el hombre dejó el árbol de la vida para comer del árbol de la ciencia, con la primera mordida que él le dio, él mismo se separó de su hacedor.
Y cada vez que él le da una mordida a ese árbol de la ciencia y del conocimiento, él mismo se mata, él mismo se aparta más lejos, porque simplemente no regresa al árbol. Esa es la única solución, regresar a la manera que Dios lo hizo en primer lugar. Párrafo 34. Ahora, pero el hombre ha tratado de lograr algo en su trayectoria. Ahora, al pensar en Nimrod, cuando pensó en la ocasión en que Dios destruyó al mundo con agua ese gran príncipe de Babilonia, él dijo, yo me puedo librar de eso. Ven, él está tratando de encontrar algo. Su naturaleza, el hombre hace eso. Él probó lo que era su naturaleza cuando Adán tomó la mordida del árbol de la ciencia, se separó él mismo de Dios. Él trató de hacer para él mismo una manera de regresar a Dios cubriéndose con hojas de higuera. Una religión, haciéndose él mismo. Él estaba tratando de traer salvación sin una expiación. Y nos damos cuenta que el hombre todavía está haciendo la misma cosa hoy. Viéndose a la iglesia, poniendo su nombre en un libro, tratando de encontrar una manera de decir unas cuantas oraciones de una cierta manera, o repitiendo un par de credos, tratando de encontrar salvación sin expiación. Ustedes no pueden. Ustedes tienen que tener una expiación por el pecado. Y pecado es incredulidad. No hay otro pecado sino incredulidad. 35 el párrafo. Varias veces he dicho que beber, cometer adulterio y jurar no es pecado. Esos son los atributos del pecado. Usted es un incrédulo. Esa es la razón que usted lo hace. Pero si usted en verdad creyera en Dios, no haría eso. Ve, usted no lo podría hacer si fuera un creyente. Si nos damos cuenta entonces que el hombre, él mismo se ha separado de Dios y siempre está tratando de usar ese mismo árbol de la ciencia para así regresar y se está alejando más todo el tiempo. Por lo tanto, encontramos que Nimrod inmediatamente después trató de edificarse una torre religiosa, para que si Dios destruya el mundo otra vez, ¿qué haría él? Él subiría y llevaría a su gente y estarían por encima de la inundación, arriba en la torre, y él estaría por encima de ella. ¿Qué llegó a hacer de ello? Sobre todas sus hazañas, haciéndose él mismo un gran nombre, él pereció en su torre. 36. Después hubo un hombre llamado rey Nabucodonosor, y él pensó que podía construir una ciudad y poner la ciencia dentro de ella. Sus grandes obreros, ¿y qué iba a hacer él? Él puso una muralla alrededor de esa ciudad llamada Babilonia, donde ellos podían llevar a cabo carreras de carros arriba de ella. Las puertas, creo que ellas eran de 70 pies 21 metros de ancho y eran tan grandes que casi los tomaba una compañía de soldados para abrir las puertas. Ningún hombre podía acercarse a eso. Y tan pronto él piensa que ha logrado algo, él simplemente permite que entre tanto más pecado. Párrafo 37. Y cuando una iglesia empieza a pensar que porque nosotros somos tal y tal, nosotros somos la gran iglesia, nosotros somos la iglesia grande, ellos dejan a su gente suelta al pecado y a descreer. Los días de los milagros ya pasaron, ya no necesitamos eso. Tan pronto piensa que él ha hecho algo, que ha alcanzado una hazaña, en lugar de venir y tomar la manera provista de Dios para ello, él trata de encontrar una manera por sí mismo, algo con lo que él puede decir, he logrado algo. El hombre no puede ser salvo por una sola cosa que él haga. La salvación es por gracia, no por obra, sino por gracia. Es algo que Dios le da a usted. Ahora, nos damos cuenta que Nabucodonosor tan pronto se dio cuenta que había alcanzado una gran hazaña, salió a caminar en su porche un día y dijo, ¡mira lo que yo he hecho! Y Dios cambió su corazón y lo hizo una bestia del campo. 38. Su nieto entró sobre Belsasar. Él fue el cual era el nieto de Nabucodonosor, y él tomó de su abuelo la gran organización, o lo que haya sido que su abuelo hizo, y él estaba viviendo lujosamente en ella. Muchas de nuestras iglesias hoy, sobre el fundamento de los grandes reformadores del principio, han formado una iglesia. Y nosotros tratamos de entrar solo en la parte social, en lugar de programa de salvación, para entrar a decir, nosotros pertenecemos a tal y tal iglesia. Somos miembros de tal y tal iglesia. Eso no tiene nada que ver con la salvación.
La salvación es un nuevo nacimiento que viene por la sangre de Jesucristo, que nos limpia de toda incredulidad y nos separa como un pueblo peculiar para Dios. La salvación no es algo que nosotros logramos y solamente hacemos. Bueno, únicamente hacemos el ridículo pensando que lo podemos hacer. 39. Ahora noten, cuando Belsasar pensó que él tenía todo bajo su control, entonces empezó a hacer burla de las cosas santas del Dios Todopoderoso. Él tomó algunos de los vasos que fueron santificados y empezó a beber vino en ellos y decir chistes sobre algunos de nuestros, igual que en nuestros días modernos, haciendo burla de las cosas santas de Dios. Dicen, ellos son un montón de santos rodadores, no saben lo que están haciendo. Ellos son esto y lo otro. Ustedes saben, nosotros casi tenemos esa misma clase de fiesta de Belsasar en el mundo hoy día, burlándose de la gente, diciendo que ellos son fanáticos, excéntricos, religiosos. No nos asociaremos con ellos. Párrafo 40, por último. Ellos pensaron que estaban seguros detrás de esa pared. Pero ustedes saben, Dios puede mirar hacia abajo desde arriba. Espero que no les esté ensordeciendo a ustedes gritándoles, porque yo estoy acostumbrado a hablar en grandes auditorios. Me retiraré un poquito. Ven. Ahora, cuando él piensa que ha logrado algo, entonces Dios desciende y destruye su casa de placeres, como él lo hizo con Belsasar, nuestro amado Estados Unidos de América. Nosotros pensamos que podíamos lograr algo, siendo un retoño de Inglaterra, la reina del mar. ¿Qué hicimos? Construimos un barco y dijimos, este barco no se podrá hundir. Fue nombrado el Titanic. Pensamos que habíamos hecho algo tremendo, que habíamos logrado algo en la vida marina, que nadie podía poner su mano en eso. Pensamos que habíamos hecho algo grande. Amén. Continuamos con la lectura. Mensaje. La manera provista por Dios. Servicio realizado en Grand Prix AB Canadá el día 16 de mayo del año 1961. Continuamos. Hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Mensaje. La manera provista por Dios. Párrafo 41. Pero en su viaje a lo largo del mar, Dios con su mano poderosa mostró que lo que el hombre trata de hacer se hundirá y fallará. Él lo hundió. Los franceses con la línea Maginot, ellos pensaron que ya no habría más guerras después de la Primera Guerra Mundial, después de que Canadá y los Estados Unidos y los demás fueron allá e hicieron retroceder a los alemanes. Ellos hicieron la línea Siegfried, y cuando la hicieron, creo que fue llamada la línea Maginot, ellos apuntaron sus armas hacia allá, frente al Rin, río de Alemania, en Alemania, y dijeron, si Alemania alguna vez marcha hacia nosotros otra vez, estamos fortificados. Pero Adolfo Hitler marchó dando la vuelta por detrás de ellos y la conquistó. ¿Qué hicieron ellos? Trataron de vivir en pecado, mujeres, vino y diversiones. Dios no puede ser burlado. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare o una nación, eso también segará. Es para individuos o para las naciones. 42. Y debemos de mantener eso en mente. Mientras creemos con todo nuestro corazón que Dios ahora nos ha visitado en una ocasión especial para congregarnos aquí en Grand Prairie. Mantengan eso en mente. Dios no hace nada solo para cuentos. Él tiene un propósito al hacer esto. Él tiene algo en su mente que él está tratando de hacer. Si únicamente pudiéramos encontrar lo que él está haciendo, encontrar su voluntad, nos concierne tomar un momento para orar, darnos cuenta lo que nuestro Padre está tratando de hacer. Ahora bien, nos damos cuenta entonces que inmediatamente después de la línea Siegfried, o mejor dicho, de la línea Maginot, que los alemanes construyeron entonces otra línea. Creo que fue llamada Siegfried. Una de ellas,
pudiera ser viceversa. Pero ellos dijeron, nosotros nos fortificaremos aquí y pondremos todo nuestro material en subterráneos. 43. Y la preciosa gente alemana había aceptado a Adolfo Hitler, el dictador, y la lealtad que ellos tenían para ese hombre. Recién llegué de Alemania. La única cosa que Alemania necesita es liderazgo. Dije, miren lo que ustedes han hecho al poner su fe en un dictador. Su papá está allá lejos, al otro lado de la zona. Y su mamá está aquí. Y su hermana está trabajando en alguna otra parte. Y su hermano fue matado. Y miren ustedes hasta dónde han llegado. Ustedes son personas finas, pero pusieron su fe en la persona incorrecta. Tomen esa lealtad y pónganla en Jesucristo y vean el resultado que obtienen. Son gente fina, pero están poniendo su lealtad en el lugar incorrecto. No seamos hallados culpables de eso. Pongamos nuestra lealtad en Jesucristo, como Eddie Perronet clamó en su hora, toda aclamación al poder del nombre de Jesucristo. Toda aclamación al poder del nombre de Jesús. Que los ángeles se postren, traed la diadema real y corónenlo a Él, Señor de todo. Ahí lo tenemos, pues en Cristo la roca sólida me paro. Todos los otros terrenos son arena movediza, naciones confusas, Israel despertando. Son señales que el profeta habló. Los días gentiles contados han sido, la eternidad pronto será. Estamos en el tiempo del fin, encontremos la voluntad de nuestro Padre, estemos en los negocios de nuestro Padre, no tratando de lograr para nosotros mismos un nombre. Lo encontramos entre evangelistas, grandes evangelistas que algunas veces ellos piensan que son muy grandes, como para ir a las iglesias pequeñas y lugares así. Un nombre grande. Únicamente hay un solo nombre grande entre cristianos. Ese es el nombre de Jesucristo, al que algún día toda rodilla se doblará y al que toda lengua confesará. Ese es el nombre grande entre nosotros, Jesucristo. Amén. Pero nos damos cuenta que es así. Nuestro Titanic se hundió. La línea Maginot de Hitler o la línea Siegfried, la que haya sido, fue derrumbada a pedazos. ¿En dónde nos encontramos entonces? Al fin del camino. Nuestras hazañas no sirven para nada. Así que, ¿para qué malgastamos tiempo con ellos? Averigüemos si Dios tiene una manera y un logro. 45. Cuando Dios iba a destruir el mundo en una ocasión debido a su pecado y perversidad, Noé construyó un arca para Dios. Nosotros no deseamos tratar de lograr algo, porque no hay nada que nosotros logremos de esta manera. Nosotros solo aceptamos lo que ya ha sido logrado. Dios causó que Noé construyera un arca que hubiera salvado al mundo, si ellos lo hubieran creído. Pero Dios sabía que ellos no iban a ser salvos, así que Él la hizo tantos codos de larga, así como Él lo hizo en los días de Noé. Él lo prometió hacer de igual manera en la venida del Hijo del Hombre. Él tiene un evangelio. Él no permite que los hombres y mujeres entren al reino de Dios cargados con pecado e incredulidad. Amén. Es estrecho, pero es el camino. Sí, señor. 46. Él sabía quién entraría, pero es su manera provista. Todos los que oyeron a Noé parado en esa puerta y predicando juicio, algunas veces suena radical y siempre ha sonado así para el corazón incrédulo, pero la incredulidad no detiene a Dios. La incredulidad únicamente detiene al incrédulo. Eso no detiene. Ustedes no pueden detener al sol de brillar con incredulidad.
y ustedes no pudieran detener el programa de Dios con su incredulidad. Juan el Bautista dijo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Ven? Si la palabra de Dios lo ha hablado, se tiene que cumplir. ¿Ven? Alguien lo va a oír. Alguien va a recibir el beneficio de ella. Todos nosotros estamos en libre albedrío. Podemos tomar nuestra elección. 47, pero observen lo que sucedió en los días de Noé. Todos los que oyeron fueron llamados fanáticos. Ellos se burlaron de él por estar en la colina construyendo esa arca y nunca había llovido. Y la ciencia pudo haber venido a él y haber dicho, ¿dónde está el agua? Muéstrame dónde está. Pero el programa de Dios nunca ha sido basado sobre cosas materiales. Ha sido basado sobre la fe en su palabra. Amén. Esa es la manera provista por Dios. Aceptar su palabra tocante a ello. Creerlo. Algo que ustedes no pueden probar científicamente. Amén. Noé dijo, no les puedo decir dónde está esa agua, pero Dios me dijo que va a venir. Eso es suficiente para mí. Así que él construyó el arca y se preparó para la lluvia. 48. Cuando Israel estuvo en esclavitud allá en Egipto, un día hubo uno llamado Moisés, quien estaba pastoreando ovejas, un profeta fugitivo en la parte de atrás del desierto. Y él vio una zarza en fuego y él se acercó con todo el intelecto que se le podría haber dado. Él le podía enseñar sabiduría a los egipcios. Dios lo había llamado para que volviera a donde había cometido una falla al tratar de alcanzar el logro por sí mismo. Mató a un egipcio. Pensó, seguramente que yo soy el hombre que necesitan. Pero vean, cuando entramos en nuestra propia manera, tratando de hacer algo a nuestra propia manera, estamos fuera del programa de Dios. Nosotros tenemos que aceptar su palabra y quedarnos exactamente con ella, aunque la podamos ver o no. Aunque se mire correcta o no, quédense con la palabra de él. Es algo que ya se ha logrado, porque Dios es infinito. Amén. Él no puede fallar, no importa cuán raro parezca y cuánto parezca no ser real. Tiene que ser real, porque Él es omnipresente, omnisciente, infinito, y toda palabra es perfecta. Él no puede cambiar su programa. Amén. Yo pudiera cambiar el mío. Ustedes pudieran cambiar el de ustedes. Yo puedo decir algo y luego tengo que retractarme. Yo soy un hombre. Usted es un hombre y una mujer. Pero Dios, siendo infinito, Él no puede hacer otra decisión al respecto. Él se tiene que quedar con su primera decisión, porque toda decisión es perfecta. ¿Ven? Vean, nosotros somos finitos. Nosotros podemos decir, bueno, yo estaba mal, pero Él no puede estar mal y ser Dios. Así que la acción que Él tomó en el y si él fue llamado a la escena en una ocasión para salvar a un hombre, y él salvó a ese hombre bajo ciertas bases, si cualquier hombre, en cualquier momento, en cualquier lugar, lo encuentra en esa misma condición, Dios está obligado a hacerlo otra vez. 50. Si él sanó a un hombre debido a su fe, él tendrá que cumplir esa misma condición cada vez, o él actuó mal cuando él salvó al primer hombre o sanó al primer hombre. ¿Ven? Eso es lo que él logró para nosotros. Fe. Fe para creer su palabra. Ahora, yo diré esto para terminar. Moisés no pudiera haber arrancado esas hojas del árbol e ido al laboratorio para examinarlas y ver por qué no se quemaban. Si hubiera sido así,
él se hubiera preguntado con qué estaba rociado el árbol. Él mismo era un científico. Los científicos egipcios estaban mucho más avanzados que los nuestros de ahora. Ellos siempre han estado más avanzados hasta este tiempo. Ellos construyeron la Esfinge y las pirámides y lo demás que no pudiéramos construir ahora. Pero ellos tenían un colorante que ellos podían poner ropa en sus momias. Y todavía conserva su color por miles de años. Nosotros no tenemos tal cosa como esa, ¿ven? Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Y para finalizar este mensaje, la manera provista por Dios, predicado en Grand Prix, AB, Canadá, día 16 de mayo del año 1961. Hermana Díaz, en los párrafos 51 al 57. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, la manera provista por Dios. Párrafo 51. Ahora, pero ellos estaban avanzados en ciencia, pero Moisés nunca trató de encontrar la razón por medio de una investigación científica. Él sencillamente tomó a Dios por su palabra. Esa es la razón que nosotros estamos en Grand Friday. Esta es la razón que esta iglesia se para aquí esta mañana. No es sobre nuestra religión para tratar de probar científicamente que nosotros podemos hacer que vean los ciegos o que oigan los sordos. Es tomando a Dios en su palabra, es diciendo la misma cosa que Dios dijo, algo que ha sido logrado para nosotros y lo creemos. Nosotros no lo tenemos que entender. Dios ya lo preparó todo. No les puedo explicar a ustedes ¿por qué una vaca negra puede comer grama verde y dar leche blanca? Pero la da. No puedo entender esas cosas. No sé, pero yo disfruto la leche. 52. No puedo entender cómo un pecador que está tan bajo en los pecados, en tanta deshonra, que aún los perros casi no miran a una prostituta en la calle. ¿Cómo la sangre de Jesucristo puede hacer de ella una dama? Yo no puedo entender eso. Yo lo acepto. Él lo hace. No pudiera entender por qué yo, un hombre ciego, no pudiera entender cómo el senador Uxa, un inválido por todos esos años, Florence Nightingale en Inglaterra, la finada Florence Nightingale, la bisnieta de ella, con un cáncer, consumiéndosela. Tal vez tenga mi libro con las fotografías de eso. Ella no pesaba ni 60 libras, 27 kilogramos. Y ella ahora es una mujer saludable y fuerte. Yo no puedo explicar eso. Cuando las profesiones médicas elevadas de Inglaterra y de África la habían regresado para que muriera, ella vive hoy día. No puedo explicar eso, hermanos. No lo trato de explicar. Yo solo lo creo. 43. Yo no puedo hacer algo para alcanzar mi propio logro. Y yo no puedo venir aquí y decirles a ustedes y explicarles sanidad divina a ustedes. Nadie más puede. Pero he venido aquí para unir mi fe con la de ustedes, para creer en algo que ha sido logrado por nosotros. Ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien lo logró por nosotros en el Calvario. Noé tenía un arca. Moisés tenía una vara en su mano para lograrlo por medio de eso. Era la palabra de Dios. ¿Cómo flotaría esa arca cuando las otras cosas no flotarían? Yo no les pudiera explicar. Dios así lo dijo. Moisés tenía una vara en su mano. ¿Qué era esa vara más que cualquier otra vara? Pero, ¿qué hizo ella? Cerró la boca de los incrédulos, abrió el mar rojo, trajo agua en tiempo de sed, trajo alimento en tiempo de hambre. ¿Qué era? Dios lo había logrado por medio de esa vara. 54. Los hombres magos, ellos tenían una estrella y por medio de esa estrella, ellos siguieron el logro de Dios. El arca fue el logro de Dios en aquel día. La vara fue el logro en los días de Moisés.
La estrella era el logro en el día de los hombres magos. Hermanos y hermanas, amigos canadienses, Cristo es el logro de Dios para nosotros hoy. Dios lo resucitó a Él de entre los muertos y lo presenta ante nosotros, que Él no está muerto, sino que Él está vivo por los siglos de los siglos. Y Él está aquí ahora en nuestros medios esta tarde, en nuestros medios ahora, para Él mismo mostrarse vivo. 55. No es lo que yo pueda lograr y lo que yo pueda probar, es lo que yo creo que Dios ha logrado para mí. No tengo un título de licenciado en letras, un PhD, ni un LLD, títulos. Yo ni siquiera tengo educación de escuela primaria. No pudiera lograr alguna cosa, pero yo acepto lo que Él ha logrado por mí en el Calvario. Cuando Cristo dio su vida por nosotros y Dios lo resucitó en el día de la resurrección para probar que Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, yo acepto el logro de Dios. Y es la manera provista de Dios hoy para toda persona enferma de pecado o enferma físicamente. Yo les pido que acepten el logro de Dios. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Santo y divino Dios, entramos a tu presencia. Pedimos misericordia, Señor. No anhelamos ni tampoco deseamos ansiosamente la justicia. No pudiéramos soportar la justicia de Dios. La justicia de Dios nos condenaría y nos haría pecadores y nos rechazaría. No deseamos tu ley, Padre, porque tu ley nos hace a todos nosotros unos pecadores. Pero deseamos tu gracia perdonadora, por medio de Jesús, tu Hijo, lo cual todo aquel que crea es aceptado. Nosotros no tratamos de entender nada, Padre, para hacer cierto logro, para hacernos una organización o una denominación. No tratamos de hacernos grandes nosotros mismos, sino que solo nos quedamos humildes y te damos gracias por el logro que tú has hecho por nosotros. Pues el que se humillare será exaltado, pero el que se exalte por su propio logro, por supuesto que será humillado. 57. Bendice esta pequeña iglesia, Señor, su precioso pastor, estos preciosos hermanos que están con nosotros hoy, los diáconos, los síndicos, estas amables mujeres, jovencitas y jovencitos sentados aquí, justo en los momentos cruciales de la vida. Dios, danos tu misericordia. Aceptamos tu logro por medio de Jesús. Nosotros creemos que Él murió, sí. Además de eso, Él resucitó al tercer día para nuestra justificación. Creemos que Él ascendió a lo alto y de allí envió de regreso el Espíritu Santo para ser un intercesor y para dirigirnos y guiarnos. Cristo en la forma de Espíritu, que vivirá dentro de nosotros y haría las mismas obras que Jesús hizo, porque es su vida que está dentro de nosotros. Oh Señor, que nuestros templos sean limpiados, nuestros corazones limpiados de toda incredulidad, nuestras almas satisfechas con Cristo, tu logro, y que seamos capaces de tomar su misericordia y su palabra y presentarlo a Él tan real a estas personas esta tarde, que mientras que exista un grande praire, mientras que exista gente aquí que todavía crea que la historia sea contada, debido a su presencia, que cause que surja aquí un avivamiento chapado a la antigua, que muchas almas sean salvas, pues esto tal vez es un gran día de visitación cuando todos nosotros nos hemos reunido como tus hijos creyentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y para su causa. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Edith, Dios te bendiga la lectura. Amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje, la manera provista por Dios, predicado en Prim, Grand
AB Canadá, 16 de mayo del año 1961, que quede bien plasmado en cada uno de vuestros corazones. Hermanos y hermanas, vamos a continuar con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se titula Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, predicado en Grand Prix AB Canadá el día 16 de mayo del año 1961, esto ya es en la tarde noche. Continuamos este nuevo mensaje en el compañerismo, hermana Erika, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con un nuevo mensaje. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Del año 610516, párrafo 1. Gracias. Es muy grato estar de regreso en esta tarde. Después de tener un tiempo tan maravilloso esta mañana y compañerismo alrededor de la palabra del Señor, estamos contentos de volver a visitarlos, personas tan fina de aquí de Prairie. Y esta mañana estábamos hablando sobre el tema de logros y la manera provista por Dios. Y le estaba diciendo a los que se asistieron a la clase en esta mañana que el hombre está tratando de lograr algo por él mismo, siempre tratando de decir yo hice esto o yo hice aquello. Y estábamos hablando sobre el tema de qué maravilloso sería, cómo las noticias se dispersarían por todo el mundo en unos cuantos momentos, si la gente encontrara una manera de controlar la lluvia, si pudieran colocar sobre los cultivos o quitarla de los cultivos, o si ellos pudieran encontrar una medicina en alguna parte que causara que un hombre viejo regresara a la juventud, una mujer joven otra vez y pudiera vivir para siempre, pues enviarían las noticias por todas partes. Ellos están tratando de lograrlo, pero ya fue logrado. Cristo hizo esto por nosotros, y Él es el logro de Dios para nosotros y debemos de creerle a Él. Ahora, párrafo 2. Ahora, estos servicios no son para, algunas veces son llamados servicios de sanidad divina. Ahora, yo no creo que exista un hombre que pueda sanar a las personas. Creo que la sanidad viene por fe en Cristo, igual que la salvación. No hay alguien que pueda perdonar nuestros pecados. Ya han sido perdonados. Cristo salvó al mundo de pecado cuando Él murió en el Calvario. Nunca será de beneficio excepto cuando usted lo reciba como su beneficio personal. Y de esa manera es con la sanidad. Todo lo que Dios pudiera hacer por un enfermo y afligido, Él lo hizo cuando Él murió en el Calvario. Y ahora, Él lo compró para nosotros. Ese fue su logro ahora, pero para recibirlo tenemos que aceptarlo como nuestra propiedad personal, la salvación. Pudiera preguntar el día de hoy, ¿cuántas personas de ustedes fueron salvas hace 10 años? Muchas manos se levantarían. ¿Cuántos fueron salvos el año pasado? Las manos se levantarían. Pero vean que ustedes no fueron salvos hace 10 años o el año pasado. Ustedes fueron salvos hace 900 años. Ustedes lo aceptaron hace 10 años o cuando lo hayan hecho. Ya es una obra consumada. La Biblia dice, el herido fue por nuestras transgresiones, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Ven? Es un tiempo pasado, algo que sucedió. Tan simple, sin embargo, sanidad divina es una de las obras maestras más grandes de la Biblia. Las obras maestras de Dios han sido dadas a la iglesia cristiana, han sido olvidadas hace mucho. Pero es algo que nos pertenece, es algo que es de tu propiedad personal. Párrafo 3. Y ahora, que digan que eso no es así.
han llegado muy tarde para eso, porque yo he dado 7 vueltas alrededor del mundo y lo he visto en cada nación. Decenas de miles de ciegos, sordos, mudos, afligidos, cánceres, tumores, leprosos y aún muertos, y doctores lo han documentado, que han estado muertos por horas y levantados de nuevo a la vida. Así que ahora, eso no solo pueden ser declaraciones. Nosotros lo aceptaríamos de esa forma. El doctor lo tiene que decir, vean. Tiene que ser una declaración autenticada antes de poderla publicar. Y hay decenas de miles que nunca han sido publicadas porque no soy dado mucho a publicar tales cosas a menos que sea solo entre nosotros. Jesús dijo en un lugar, no le digas a nadie, solo sigue adelante y dale la gloria a Dios. Así que pienso que hoy le ponemos mucho énfasis en publicar y algo que es para jactarse. Pero Cristo no es uno que se jacta. Él es el Hijo de Dios, humilde. ¿Cómo pueden los hombres creer a menos que hayan sido ordenados para creer? Hubo mucha gente en sus días que no lo creyeron, pero él vino a esos que sí lo creían. Párrafo 4. Hace tiempo un hombre me dijo, estaba leyendo un artículo y decía que él, respecto a un pequeño bebé allá en México que había muerto en la reunión, o mejor dicho, había muerto esa mañana como a las 9 y ya eran las 11 de la noche en ese día, y el doctor firmó la declaración que él pronunció muerto al bebé a las 9 de esa mañana, y a las 11 de la noche de ese día estaba vivo. Yo oré por él allí, después de ver una visión, y oré y puse manos sobre el pequeño bebé frente a 50, 75 mil personas, y el pequeño bebé empezó a patear y llorar y resucitó y está vivo hoy, hasta donde yo sé. El doctor firmó una declaración de eso. Así que son como unas 5 ocasiones que yo he visto suceder tal cosa. Así que el hombre me dijo, voy a investigar esto para ver si eso es verdad. Y dije, le ahorraré la molestia. Aquí está la declaración del doctor. Él dijo, si tú pudieras resucitar, si tú fueras y oraras por miles y ellos resucitaran de entre los muertos y con cánceres, él dijo, yo todavía no lo creería. Le dije, seguro que no, no es para incrédulos, solo es para aquellos que creen. Eso es correcto, él únicamente puede lidiar con aquellos que creen. Párrafo 5. Y únicamente hay un pecado, incredulidad. Mantengamos eso en mente, únicamente hay un pecado. Ahora, beber, apostar, cometer adulterio, decir profanaciones, eso no es pecado. Esos son los atributos de la incredulidad. Jesús dijo, el que no cree ya ha sido condenado. En los días de nuestro Señor, Él encontró muchos hombres que vivían vidas santas, caballeros limpios y respetables, y ellos eran eruditos, obras maestras de erudición. Y sin embargo, Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque ellos no le creyeron a Él. ¿Ven? El mensaje, ellos no le creyeron. Eso los hizo a ellos incrédulos. Él no los pudo ayudar. En su propia tierra había muchos que Él no pudo ayudar debido a la incredulidad. Así que Él no les puede salvar a ustedes estando en incredulidad, ni tampoco los puede sanar a ustedes estando en incredulidad. Es tan sencillo como solo creerlo. Párrafo 6. Ahora, antes que ustedes puedan creer algo, tienen que tener alguna clase de idea de lo que ustedes están creyendo y el por qué. Yo no creo que Dios sane a la gente solo para mostrar su poder para sanar. Yo creo que Él sana a la gente para mostrar que Él cumple su palabra y guarda sus promesas. Cuando Él vino a la tierra la primera vez, Él dijo que hizo eso para que se cumpliera lo que fue hablado por los profetas. Toda la palabra de Dios debe ser cumplida, toda ella. Cuando Jesús murió en el Calvario, nosotros sabemos que su alma fue al infierno, su cuerpo fue al sepulcro, su espíritu fue a Dios. En el Calvario, Él dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y su espíritu fue a Dios el Padre y a sus manos. La Biblia dice que su alma, Él fue al infierno y les predicó a los que estaban en prisión, que no se arrepintieron durante la paciencia en los días de Noé. Su cuerpo lo sabemos, ellos lo pusieron en un sepulcro y lo sellaron con una roca, rodaron una piedra y lo sellaron. 7.
Entonces Jesús mismo, su espíritu, lo cual cada uno de ustedes, ese era el espíritu de Dios en él, pero detrás de ese obstáculo como este, la palabra de Dios estaba esperando para ser cumplida. Él no podía resucitar hasta el tercer día, porque David había dicho, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Todos nosotros sabemos que la corrupción comienza en el cuerpo humano a las 72 horas. Ahora, él sabía que en algún momento, dentro de esas 72 horas, él debía resucitar de entre los muertos. Pues él les dijo a ellos, destruyan este cuerpo y yo les resucitaré en 3 días. ¿Ven? Destruyan este templo y yo lo resucitaré. Resucitaré en 3 días. Ahora, vean, para guardar y para cumplir la palabra de Dios, él estaba detrás de la palabra de Dios con una promesa. Hasta que esos tres días fueron completamente cumplidos. Después del tercer día, la pared fue derrumbada. En aquella mañana, cuando el tiempo fue cumplido, su espíritu descendió de Dios, descendió al sepulcro, resucitó su cuerpo, rompió los sellos de la muerte, del infierno y del sepulcro, y resucitó y vive por los siglos de los siglos. Amén. 8. Ahora, él está vivo hoy. Alma, cuerpo y espíritu, Él está vivo. Ese es siempre el tema de nuestras reuniones. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, sobre las bases de esto, yo no quisiera que alguien dijera, el hermano Branham es un sanador divino, porque no creo que hay tal cosa. Yo sí creo que Jesucristo es el sanador y creo que Él nos ha sanado. Por su llaga fuimos curados. Y muchas veces no hay duda que tenemos una mezcla aquí en esta pequeña iglesia esta tarde, probablemente de todas las diferentes denominaciones, de algunas o varias diferentes denominaciones. Yo debería haber dicho muchas de ellas, quizás han sido enseñadas en contra de la sanidad divina. Y muchas veces los hombres que enseñan contra eso, no saben de lo que están haciendo, sin embargo ellos trazan la línea incorrecta porque han sido mal representadas. Algunas veces la verdad puede ser mal representada y sencillamente se arruina la verdad. Está correcta, es la palabra de Dios así, que por lo tanto debemos pasar nuestra fe sobre su palabra. ¿Ven? Ahora, ahí. Y entonces, es algo que ya se ha hecho, algo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Párrafo 9. Ahora recuerden, nosotros creemos esto, que la palabra de Dios tiene que ser cumplida. Que Dios mismo es infinito, Él es infalible, Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente e infinito. Si Él no lo es, entonces Él no es Dios. Y si Él sí es eso, entonces Él sabía el fin desde el principio, antes que hubiera un mundo. Él sabía que nosotros estaríamos congregados aquí esta tarde. Si Él es infinito, Él sabía lo que ustedes estarían pensando en su corazón. Antes que el mundo aún empezara, Él sabía de lo que ustedes estarían pensando en ese momento. Él sabía de todo mosquito que haría en la tierra, cada vez que pestañara. Eso es lo que significa infinito. Y si Él no es infinito, entonces Él no es Dios, ¿ven? Así que debemos recordar que no estamos lidiando con algo en tiempo y espacio como nosotros lo somos, finito. Estamos lidiando con algo que es infinito. Y si esta es la palabra de Dios, entonces es tan infinita como Dios es infinito. ¿Ven? Ahí lo tienen. Ustedes deben tener fe en la palabra. Esa es la única manera que funcionará. Párrafo 10. Y la palabra de Dios es una semilla. Ustedes agricultores aquí, ustedes saben que si siembran una semilla en la tierra y cuidan de ella correctamente, si está en la clase correcta de la tierra, producirá lo que es la semilla, y la palabra de Dios es una semilla. Y si ustedes la siembran en la clase correcta de tierra y de fe y la cuidan bien, producirá exactamente lo que es. Si es para sanidad, producirá sanidad. Si es para salvación, producirá salvación. Si es para gozo, producirá gozo. Toda promesa en la Biblia es verdadera. Y solo recuerden, pueden tomar nota de esto, que la actitud mental correcta hacia cualquier promesa divina de Dios la traerá a cumplimiento, si ustedes pueden tener la actitud correcta hacia esa promesa. Ahora, la Biblia dice, en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, si la palabra era Dios, entonces todavía es Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga en la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, predicado el día 16 de mayo del año 1961. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 11 al 17. Amén. Que le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Párrafo 11. Ahora, ningún hombre es mejor que su palabra. Si ustedes no pueden aceptar mi palabra, entonces yo nunca pudiera ser su amigo. Y si yo no pudiera aceptar su palabra, yo no pudiera confiar en ustedes. Pero cuando podemos aceptar la palabra del uno y el otro, creyendo en usted, ahora, de esa manera ustedes lo hacen con Dios. Y ningún hombre es mejor que su palabra. Si ustedes hacen una promesa, ustedes siempre la deberían cumplir. O decir la razón por la cual ustedes no la pueden cumplir, darlo a saber, porque la palabra de un hombre es su garantía. Y la palabra de Dios es la garantía de él. Si Dios no cumple su palabra, entonces no es la palabra de Dios. Amén. Pero si él sí cumple su palabra, entonces él es Dios en su palabra. Amén. Dios todavía está en su palabra. Y cuando su palabra entra en ustedes, entonces la palabra de ustedes llega a ser la palabra de él. Eso es lo que trae a suceder. Lo que ustedes hayan pedido es así de sencillo. Dios es un creador. Dios creó todo. Todas las cosas buenas provienen de Dios. Y las cosas malas, las cosas perversas, son las cosas correctas pervertidas. 12. Ahora, Satanás no puede crear, por lo tanto, Satanás no puede sanar. Y no existe una medicina en el mundo que lo pueda sanar. Amén. Ningún doctor les dirá que él tiene una medicina que lo sanará. Y yo diré esto, nosotros no estamos en contra de doctores. Nosotros estamos agradecidos por los doctores y por sus medicinas. Pero estamos viviendo en el día cuando tenemos los mejores doctores que jamás hayamos tenido, la mejor medicina que jamás hayamos tenido, los mejores hospitales que jamás hayamos tenido y más enfermedades que jamás hayamos tenido. Es porque tenemos más incredulidad que jamás hayamos tenido. Eso es sencillamente la historia de ello. He sido entrevistado por John Hopkins y por los hermanos Mayo, hospitales de renombre en los Estados Unidos. Ustedes saben cómo es un ministerio como este que se divulga por donde quiera. Y Jimmy, Mayo y ellos dijeron, nosotros no profesamos ser sanadores, hermano Branham. Nosotros profesamos asistir a la naturaleza. Hay un solo sanador, ese es Dios. Dijeron, nosotros podemos sacar un diente, pero ¿quién sanará el lugar de donde salió? Nosotros podemos sacar un apéndice, pero ¿quién sana? Algo se tiene que crear. Párrafo 13. Ahora, si me cortara mi mano esta tarde y nosotros no tenemos una medicina en toda la ciencia médica.
Amén. Nosotros no tenemos una medicina en toda la ciencia médica para sanar esa cortada de cuchillo en mi mano. No hay ni una. Pues ustedes dicen, sí, sí tenemos una, hermano Branham. Les pido, me digan cuál es. Mucha gente muere de cortadas de cuchillo. Díganme, ¿qué es lo que la sana? Bueno, ustedes dirán, ellos le ponen penicilina. La penicilina no sana, solamente la mantiene limpia, mientras que Dios la sana. Bueno, ustedes dicen, bueno, cualquier medicina que sane una cortada de cuchillo en mi mano, sanaría una cortada de cuchillo en mi saco. Sanaría una cortada de cuchillo de este escritorio. Bueno, ustedes dirían, hermano Branham, la medicina no fue hecha para sanar su saco o su escritorio. Fue hecha para su cuerpo. Bueno, tal vez entonces digamos que yo me cortara mi mano esta tarde y cayera muerto. Y ustedes me llevarán allá a la morgue y al empresario de la funeraria y allí ellos embalsamarán mi cuerpo con un líquido y me hiciera ver natural por 50 años. Si ustedes me dieran una inyección de penicilina todos los días, permitieran que vinieran los mejores doctores de Inglaterra, Alemania, de donde quiera, y me atendieran por 50 años. Esa cortada de cuchillo estaría exactamente como estaba cuando fue cortada el primer día. 14. Ahora, si la medicina es hecha para sanar el cuerpo humano, ¿por qué no la sana entonces? ¿Ven? Entonces la medicina no fue hecha para sanar el cuerpo humano ni nada. Ahora ustedes dicen, bueno, hermano Branham, es que la vida ha salido de su cuerpo. Ahora estamos en el mismo pensamiento. Ahora, ¿quién es el sanador entonces? ¿La medicina o la vida? Y ustedes díganme, ¿qué es vida? Yo les mostraré lo que es Dios, ¿ven? Porque Dios es vida, ¿ven? La medicina no desarrolla células. Si yo me quebrara el brazo trabajando allí en mi automóvil y corriera con el doctor, lo cual sería la cosa lógica de hacer, y dijera, ahora, pero esto no sería lógica, yo diría, doctor, diría, sane mi brazo rápidamente, señor. Yo tengo que terminar mi automóvil esta tarde. Él me miraría y diría, ¿qué dijo usted, señor Branham? Sane mi brazo, señor. Usted es un sanador. ¿No lo es usted? Sane mi brazo para que yo pueda reparar mi automóvil. Pues él diría, usted necesita sanidad mental. Y eso sería verdad, ¿ven? 15. Él no pudiera sanar mi brazo, pero él pudiera alinear el hueso para que Dios lo pudiera sanar. Él no pudiera producir el calcio y la vida para unir ese hueso. Por lo tanto, el doctor, con su entendimiento, pone el hueso en su lugar, pero Dios lo sana. ¿Ven? En el Salmo 103, versículo 3 dice, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Así que la palabra de Dios nunca puede fallar. Dios es el sanador. Siempre debemos mantener eso en mente. Dios es el sanador. Amén. 16. Y ahora para nosotros en esta hora, justo antes de abordar a nuestro Señor Jesús, y como yo dije esta mañana, mi propósito de estar aquí fue de tener una pequeña vacación. Algunos de los hermanos me van a llevar aquí a pescar después que terminen los servicios y a cazar. Yo he estado ahora en el campo por 6 meses sin descanso. Estoy agotado, cansado.
y quizás muy pronto, inmediatamente, estaré partiendo otra vez para el extranjero. Y ahora, al tener que pasar por aquí, después que una vez los había visitado, yo pensé que no estaría bien pasar por este grupo fino de personas aquí y no tratar de honrar a nuestro Señor y disfrutar de su compañerismo y hacer lo que pudiéramos para poner nuestras cosas para mirar a nuestro Señor Jesús otra vez en nuestros medios. Así que esa es la razón por la cual estoy aquí para estas 3 noches o 3 días. Es para tener compañerismo con ustedes alrededor de Cristo y con mis hermanos aquí alrededor de las cosas de Cristo. Y ahora pudiera acontecer una gran cosa aquí, si tan solo ponemos nuestra mente en la palabra de Dios y en la promesa de Dios. Tengan fe. 17. Ustedes, hombres aquí que están casados, ¿por qué se casaron con su esposa? Ustedes tenían confianza y fe que ella sería una verdadera esposa y madre y lo demás. Ustedes, mujeres, fue de igual manera con sus esposos, de igual manera. Los novios que están pensando casarse, ustedes están estudiando al hombre con quien se casarán o a la muchacha con quien se casarán. Ustedes deben tener fe en ellos o vale más que no se casen con ellos. ¿Ven? Bueno, es de la misma manera tocante a Cristo. Nosotros estamos aquí estudiando y tenemos que tener fe para lo que venimos. Porque recuerden, todas las bendiciones redentoras ya han sido compradas. ¿Podemos creer eso con todo nuestro corazón, que todas las bendiciones redentoras ya han sido compradas? Dios logró eso para nosotros por medio del Calvario, con Jesucristo. Jesús dijo al Padre, consumado es. ¿Qué es lo que está consumado? Todo el plan de salvación, todo está consumado. Todas las promesas que yo hice, el depósito está puesto delante de Dios. De que todos los pecados están perdonados y que hemos salido del mercado de esclavos y todo ha sido redimido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo está terminado. 18. Ahora deseo abordar la palabra por unos cuantos momentos. Y antes que lo hagamos, abordemos al autor de la palabra, mientras inclinamos nuestros rostros para orar. Compasivo. Amén. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, con el tiempo vamos a concluir este compañerismo y más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a prepararnos. Vamos a dar gracias por este glorioso tiempo maravilloso. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por este privilegio que tú nos has dado, Señor, el entrar en la presencia tuya. Eso es tu palabra, Padre, razón que dijiste en Juan 14:19, que todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso es por tu palabra, oh Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, bendice cada alma, cada corazón que ha leído, Señor, que penetra hasta lo profundo, Señor, y que quede grabado, Señor. Muchas gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has enviado a existencia, Señor. Dios Todopoderoso, más adelante tenemos un servicio de culto, Señor, guíanos con tu Santo Espíritu, Padre, para que tu nombre sea glorificado en este culto glorioso, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Amén, hermano, Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Shalom a todos, Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Shalom. Dios les bendiga. Shalom. Hermanos. Dios bendiga a todos.
Santo, ¿no? Dios le bendiga, hermana. Vamos con el mensaje del profeta Samuel. Reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraban a Dios y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temía y honraba Señor.
decía, temían y honraban al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre más que a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos recibir el poder.